compañero Awais Karni de la lucha de Pakistán. Okay, so to begin this conference, we will hear from Mariano Rosa, who is a coordinator and leader of the Socialist Youth of the MST of Argentina. And after Mariano, we will hear from Awais from the Struggle Pakistan. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entiendo que se escucha bien. Ok. Bueno, en primer lugar quería transmitir un saludo muy especial de parte de la coordinación de nuestra corriente internacional, de la Liga Internacional Socialista, en la persona del camarada Alejandro Bodart, que por razones de salud no ha podido dar inicio saludando el evento, pero que bueno, quería transmitir en nombre de él la enorme expectativa y el entusiasmo por este encuentro internacional de jóvenes socialistas que estamos construyendo, que realmente abre una nueva perspectiva para la Liga Internacional Socialista entre la juventud. Yo voy a tratar de ser lo más pausado posible para facilitar las traducciones. Yo creo, en primer lugar, que este evento lo estamos realizando en un momento muy particular, porque el mundo de la pandemia está provocando cambios enormes y posiblemente nada vuelva a ser igual después de la pandemia. Los capitalistas preparan su salida, que es la única que conocen para las crisis y para la mayoría del planeta. Más explotación laboral, especialmente para la juventud, más desocupación y miseria, más racismo, más opresión a las mujeres y las disidencias, más represión estatal y más destrucción de la naturaleza. Pero había una pregunta que muchos se hacían y algunos ya decían que incluso sabían la respuesta, y era si la pandemia, el impacto generado, iba a congelar las luchas, iba a congelar las rebeliones y las revoluciones en el mundo que venían desarrollándose antes del inicio de la pandemia. Y bueno, y llegó la rebelión en el corazón del imperio, llegó la rebelión en Estados Unidos para contestar esa pregunta de manera categórica, y volvieron a las calles con furia las masas del Líbano, y hoy tenemos representantes de ese país y de esa lucha, de esa juventud extraordinaria en nuestro encuentro. En Francia se retomaron las movilizaciones, en Brasil el proceso contra el fascista de Bolsonaro que acumula y acumula fuerza, y en toda América Latina en realidad se empiezan a mover los pueblos porque efectivamente nuestras luchas no se toman ninguna cuarentena. Y entonces, un rasgo fundamental para marcar de estas rebeliones, de estas luchas que se están retomando en todo el mundo, es el destacado protagonismo de la juventud precarizada, de la juventud estudiantil, de la juventud víctima del racismo y de todas las opresiones, de la juventud que, en definitiva, lucha ocupando el presente en defensa propia y a la vez se prepara para construir un futuro completamente distinto, opuesto, por supuesto, al que le puede ofrecer el capitalismo. Los que mandan en el mundo, sus gobiernos, sus partidos, sus intelectuales, sus medios de comunicación, nos quieren hacer creer que hay una versión buena de capitalismo, que lo que está fracasando es la versión neoliberal, nos dicen, pero que existe un modelo progresista, un modelo humano de capitalismo. Y nosotros tenemos para decir que es la típica
campaña ideológica en los momentos de crisis del sistema. Se proponen confundir a la juventud que se radicaliza, que es instintivamente anticapitalista por su experiencia real de vida, para que efectivamente no adhiera a las ideas del cambio social, a las ideas de la revolución, a las ideas del socialismo. Pero lo único que tienen para ofrecer son palabras, son discursos. Ni pueden asegurar trabajo digno, no pueden asegurar educación gratuita, universal, de calidad, no pueden asegurar libertades, no pueden asegurar el derecho a elegir, ni la naturaleza, ni nada. Pero tienen miedo. Por eso resucitan las viejas ideas reformistas del capitalismo con rostro humano, porque están aterrados. Y en realidad, aunque nos dicen utópicos a nosotros, a los socialistas, a los que planteamos la necesidad de dar vuelta a todo, en realidad la verdadera utopía es la que plantea que el capitalismo se puede reformar. La lucha por cambiar el mundo de base es la más realista de todas las propuestas. Y en definitiva ese es el principal propósito que tenemos para plantear. La necesidad de reorganizar todo sobre bases nuevas en el plano de la economía, de las relaciones sociales, de la política y de las relaciones entre los pueblos a escala internacional. Yo, para ir terminando, porque son muchos los países de las organizaciones impulsoras y convocantes de este gran encuentro que van a hacer uso de la palabra, pero para ir cerrando, queríamos proponer al encuentro algunas ideas para que las podamos discutir. Porque así como la juventud está siendo protagonista de las principales rebeliones en el mundo, creemos que también tiene que ser protagonista en la organización política, por fuera de todo lo conocido, con las banderas de nuestras principales luchas. La lucha contra la precarización laboral tiene que ser un eje indiscutido. La lucha en defensa de la educación pública, universal, laica, gratuita, científica, en todos los niveles, y también el derecho democrático a la organización de los estudiantes en las universidades y colegios. La lucha contra el racismo en todas sus expresiones, desde la pelea de la comunidad afroamericana en Estados Unidos hasta la pelea contra la represión estatal del gatillo fácil en los barrios pobres de Argentina. Otro eje muy importante es la lucha contra otras opresiones, las nacionales y también la opresión contra las mujeres y las disidencias. Nosotros tenemos que incorporar a fondo la bandera contra la represión estatal, contra todas las expresiones de fascismo que en el mundo están empezando a tener lugar y que es la respuesta de un sector, obviamente de los capitalistas y de la política tradicional, frente al avance de las rebeliones y las revoluciones. Tenemos que luchar contra la depredación de la naturaleza, del modelo capitalista de producción y consumo, esa es otra bandera. Tiene que ser una causa de esta juventud el apoyo a las luchas obreras y populares, y ese apoyo tiene que ser internacionalista para unir por encima de las fronteras todo lo que los capitalistas quieren dividir. Y entonces, estas banderas de lucha pueden ser, y es una propuesta que traemos para poder discutir con el conjunto de las organizaciones y los participantes, pueden ser la base de un verdadero programa para una juventud que tenga el objetivo, la perspectiva de reorganizar todo sobre bases nuevas y principalmente la tarea de construir organizaciones militantes para hacer nuestra política. Poderosas organizaciones en cada país y en cada región del mundo y una enorme organización internacional. Empezando por hacer de la LIS, de la Liga Internacional Socialista, como punto de partida una verdadera herramienta para el conjunto de la vanguardia y de los explotados y oprimidos de todo el mundo. Nuestra organización internacional está abierta para todas y todos los luchadores del mundo. Hay muchos jóvenes independientes que están participando de este encuentro, somos cientos y miles que incluso lo están siguiendo a través de las redes sociales, que vinieron a conocernos. A todos ellos, nosotros les queremos proponer estos desafíos.
y construir juntos en cada país, en cada región del mundo, la herramienta que nos permita lograr eso, que parece un sueño, pero que en realidad es profundamente realista, que en definitiva es una verdadera necesidad, que es que gobernemos los de abajo, los trabajadores, las trabajadoras, la juventud y todos los pueblos pobres del mundo, al servicio de ese gran objetivo presente e histórico. En este tiempo de rebeliones y revoluciones está este primer y enorme encuentro de jóvenes socialistas impulsados por la LIS. Así que bueno, feliz de que estemos iniciando este evento que ya se ha transformado en un éxito y en un punto de partida. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Perfecto. Y así como decía Mariano, estamos participando de un evento inédito donde ya somos miles los que fueron parte tanto de la plataforma como nos vienen siguiendo también en las diferentes redes sociales. Ahora nos va a dirigir la palabra el compañero Awis Karni de la lucha de Pakistán y se prepara para intervenir el compañero Emre Kangolyali del CEP de Turquía. Comrades, there are hundreds and thousands of people already watching this event here in the platform and also on social media. We will continue with the comrade Awais from Pakistan, from the struggle, and after him, the comrade Emre from the CEP of Turkey. Thank you, comrades. Primero que todo, me gustaría agradecer a la Liga Internacional Socialista y especialmente a los camaradas del MST Argentina que tomaron esta tarea y dirigieron esta conferencia internacional con miles de jóvenes de la clase obrera de todo el mundo que hoy están con nosotros en este debate. Si hablamos de la crisis de la pandemia que está sucediendo en este momento, con la cuarentena y el aislamiento, el capitalismo ha sido atacado, pero en realidad esto ha expuesto la brutalidad del capitalismo. No es la causa de la brutalidad del capitalismo, sino que lo ha expuesto. Estamos viendo las millones de personas que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a refugios, y al mismo tiempo hay multimillonarios que están gastando sus fortunas a gran escala. Por lo tanto, al mismo tiempo estamos viendo la ira de la clase obrera. Incluso antes de la pandemia, hemos visto los movimientos masivos en Chile, en Ecuador, en Estados Unidos en contra de Donald Trump, y hay crisis en el capitalismo, incluso en los economistas, el Financial Times. Ellos están hablando sobre una posible próxima depresión, y esta es la situación en la que estamos viviendo en este momento. Este es un tiempo sin precedentes de la historia moderna. Nunca vimos una crisis tan grande del capitalismo y sin embargo estamos reaccionando. Si hablamos de la situación en Estados Unidos, los movimientos que se levantaron, los movimientos de masas que se expresan en contra del imperialismo moderno, y notamos la idiotez y la estupidez de las políticas de la burguesía estadounidense, de Donald Trump, que no responden con seriedad a la pandemia. Y tienen una respuesta masiva de la clase obrera. Este no es un movimiento nuevo, aunque ahora es el movimiento más dinámico, pero también vemos la explotación de las personas negras, de las personas asiáticas, de las personas de color. Han sido explotadas por décadas y entonces hay mucha ira, mucho enojo que se ha acumulado, y el asesinato brutal de George Floyd
expuso todo y lo hizo explotar, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, en muchas ciudades, en Australia, en el Reino Unido, en Oriente Medio, en contra del imperialismo. Si hablamos de Pakistán, la situación aquí es drástica. Se puede ver que la burguesía, podemos notar que la burguesía es la más incompetente para responder a esta crisis. No pueden controlar la crisis de la pandemia ni del capitalismo. Están llevando adelante algunas políticas en Pakistán, pero ahora Pakistán es el cuarto país en enfrentar la pandemia y están recortando los presupuestos en educación y en salud, y esta es la razón principal por la cual no tenemos acceso a ellas. No hay doctores. Por otro lado, están los bombardeos, las bombas atómicas, los misiles, pero no hacen absolutamente nada para satisfacer las necesidades de las personas, y sin embargo vemos en los estudiantes que hay ira, que hay enojo, porque el gobierno y el régimen de Pakistán decidió no defender a esta clase en la pandemia y han sacado a millones de niños de las escuelas, están recogiendo basura y están protestando. Y para terminar con esa explotación de la nacionalidad, las personas en las diferentes áreas de Pakistán, hay servicios militares. ¿Y cómo se podría llevar adelante la educación virtual en Pakistán y en otras zonas de Pakistán? Y estamos hablando de un mayo de 68 que vuelve a ocurrir, y hemos hecho protestas masivas. Y este eslogan de que vuelva el mayo de 68, bueno, hemos visto que los estudiantes se movilizan y se expresan de manera más militante y más violenta que el resto de la sociedad. Y esta crisis ha emergido en Pakistán y en el gobierno de Pakistán y su régimen, y tiene que ver con los problemas que enfrenta la clase trabajadora, y estamos viendo grandes cambios en la sociedad y en las políticas, en el régimen, en el servicio militar. Pierden sus batallas en contra de los estudiantes, pierden sus batallas en contra de otros partidos políticos. Y van hacia una política de privatización. Y la privatización se traduce a miles de millones que no pueden acceder a la comida ni a la salud. Y tienen las mismas políticas que todos los otros países. Pero la juventud no desiste en su esfuerzo por hacer, para derrotar a este régimen. Tiene el ejército más brutal, y en este momento salen una vez más. Este es un momento muy importante en términos de violencia en Pakistán, en términos de fuerzas armadas. En el pasado, la tarea de la revolución socialista no ha sido completada. Esta vez, esta generación, la juventud, las personas jóvenes tienen la responsabilidad en sus hombros. Si hay algún movimiento de trabajadores jóvenes, no habrá opción
más que destruir este sistema y construir la revolución socialista. Muchas gracias al compañero Aways. Sin lugar a dudas, el chat está on fire, con comentarios, saludos de compañeros de todo el mundo que se siguen sumando al Zoom, que se siguen sumando a este encuentro inédito que estamos realizando hoy desde la Liga Internacional Socialista. Y ahora, compañeros, se prepara para intervenir el compañero Enrekam Konjali del CEP de Turquía. Les pido, por favor, que hablen más lento para poder facilitar la traducción. Y se prepara Jordan Humphries, de Alternativa Socialista de Australia. Thank you, comrade. Greetings from revolutionaries in Turkey to all comrades. Gracias, compañeros, compañeras. Saludos desde Turquía. Para empezar, hablamos en nombre de todos los oprimidos que luchamos en contra del capitalismo. Es muy importante seguir luchando día a día en contra de este sistema. Es muy importante compartir las experiencias de las luchas en todos los países para seguir avanzando hacia adelante, combinando experiencias. Voy a empezar compartiendo cuál es la atmósfera actual en Turquía. Como ustedes deben saber, los últimos años hemos tenido al mismo régimen con políticas de explotación por todo el país. Parecido al resto del mundo, muchísimos millones de trabajadores en todo el planeta han perdido sus trabajos. Abrieron fábricas y lugares de entretenimiento para garantizar la ganancia de aquellos en la clase dominante. Se ha creado una energía conjunta en contra del gobierno. Sin embargo, esta energía no se ha convertido en un levantamiento social todavía. Por supuesto que para que eso suceda, tenemos experiencias históricas. Para darles un ejemplo, nuestro movimiento se da una lucha en contra del sistema judicial y todos los trabajadores luchan en contra de las condiciones de esclavitud y la precariedad en el lugar de trabajo. La juventud se organizó en boicots y reacciones importantes en contra del régimen. Además, también luchan en contra de la destrucción ambiental y en contra de los proyectos mineros. Además de todas estas luchas, tenemos que hablar del pueblo kurdo y sus luchas. Así
and gain rights of Kurdish people are actually taken away. The Kurdish people who is oppressed and killed has been los kurdos que son oprimidos y han sido asesinados por décadas. Las políticas del gobierno crean este tipo de atmósfera y el maltrato hacia los inmigrantes sirios. Nosotros, los jóvenes revolucionarios, seguimos luchando contra todas estas opresiones al pueblo kurdo, contra opresores y explotadores. La juventud tiene un rol súper activo en la pelea en Turquía. Tenemos mucha ira por lo que pasa. Luchan por los derechos democráticos, por la crisis política y por la crisis económica. Vivimos en un país donde una cada cuatro personas no tiene trabajo. La juventud no ve un futuro aquí. Las condiciones de este sistema expusieron problemas que vienen de hace tiempo, pero también exponen el potencial y la energía que hay por un cambio concreto. Y eso es lo que intentamos hacer en Turquía. Luchar contra la influencia de las posiciones burguesas, y en contra de la oposición que es electoralista y no tiene nada que ver con la juventud. Es necesario organizar en este tiempo con nuestras ideas revolucionarias todos los días, construir. En la atmósfera de este movimiento tenemos un objetivo en común, un discurso en común, la libertad y la igualdad. El eslogan que usaron en las elecciones, o sea, las elecciones están sucediendo, pero eso no significa que haya un cambio. El cambio viene de la unidad de la juventud y de nuestras luchas. Seguiremos luchando en contra del capitalismo, así que invitamos a muchos jóvenes a sumarse a nuestras organizaciones. Tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Mientras la opresión siga en todos los espacios, la revolución va a seguir latente y es muy importante tener la capacidad de construir y expresar nuestras ideas. Es necesario generar un levantamiento de masas masivo. Es importante que las juventudes se sigan levantando por todo el mundo. Nosotros no queremos dejar nuestra lucha aplastada por el sistema. Este levantamiento una vez más nos demuestra que la historia se repite. Estamos en este momento de coronavirus y la pandemia llevó al gobierno a tener mayores políticas de austeridad. Estas políticas causan que millones de personas se enfrenten al desempleo. Esta atmósfera de crisis del sistema capitalista está en todos lados. Los gobiernos están haciendo estas condiciones mucho más difíciles para las juventudes.
millones de jóvenes no están ni siquiera insertos en el sistema educativo. El régimen es de los principales enemigos de las juventudes y del movimiento de masas. Necesitamos estar preparados porque podemos ser la chispa en esta atmósfera revolucionaria que dispara un verdadero cambio. Tenemos que saber que esto no es suficiente. Si hay una razón para vivir, es la realidad de que podemos y de que vamos a cambiar esta situación. Si no, no hay ninguna salida para la humanidad. Gracias. Gracias, Emrekam. Ahora le toca y va a empezar a intervenir Jordan Humphries, de Alternativa Socialista de Australia. Les pido a los panelistas nuevamente si pueden desarrollar los informes de manera más lenta, porque nuestras traductoras están desarrollando en diferentes idiomas, en portugués, en español, en inglés, en árabe, en turco. Así que, por favor, les pedimos que hablen más lento, así la traducción puede ser más efectiva y le puede llegar al conjunto de los cientos de miles de participantes que están siendo parte de este primer encuentro mundial de jóvenes socialistas. A continuación, después del compañero Jordan Humphries, sigue y se prepara Luis Meiner de la Liga Internacional Socialista de Estados Unidos. Comrades, one thing to all panelists. We remind you, panelists, to please speak as slowly as you can so it can be correctly interpreted. Jordan Humphries. Sorry, my video is not unlocking. Hi, comrades. I'll try and Primero que todo, gracias a todos por invitarnos a esta conferencia internacional, por organizarla y por invitarnos. Voy a resumir la situación en Australia de manera general. Creo que debería decir que está transicionando. Venimos de una década con muchísimos problemas que afectan a las personas jóvenes y venimos de años de protestas. Desde el 2014, por ejemplo, había una gran campaña en contra del gobierno conservador que intentaba desregular las tarifas para los estudiantes, y ahora más recientemente ha visto muchos países que han sido testigos de las protestas por los cambios ambientales y por los incendios en Australia. Y por el fracaso del gobierno de controlarlos. Sin embargo, a pesar de estos problemas, una de las características de la política australiana es la estabilidad. Sabemos que este es un gran golpe a la economía del capitalismo, pero no tanto tal vez como el 2008. Y por eso no vemos este tipo de colapso económico como en ese momento. Así que en Australia estamos muy... hay mucha confianza en el primer ministro y ha habido algunas protestas, pero no al nivel de las de los incendios. Hemos tenido diferentes movilizaciones por ciertos problemas, pero no como por Jeremy Corbyn o Bernie Sanders. No ese tipo de movimientos como los que han visto en el G20, por ejemplo. En el movimiento en este momento es muy débil.
El impacto del coronavirus en Australia está comenzando a cambiar eso. No es tan devastante aquí como es en otros países, pero ha tenido un impacto. Se reporta que Australia va a ser uno de los países más con un mayor impacto por esta recesión global y muchas personas perderán sus trabajos. Y estas personas que trabajan en turismo van a ser afectadas, proporcionalmente, específicamente la gente joven. Y los jefes están pidiendo reformas para precarizar a los trabajadores, para garantizar sus propias ganancias, porque, han tenido que cerrar. Y todo esto nos afecta. Hace que tengamos trabajos precarizados o que no los tengamos. Así que la juventud está particularmente más vulnerada frente a la explotación y la precarización. Una de las los sectores más afectados son las universidades. Es uno de los factores económicos más importantes en Australia, las universidades. Y como ha bajado el número de estudiantes nacionales, han bajado también el nivel de las ganancias y han perdido millones de dólares por esta pandemia. Entonces, por esta crisis, hay muchísimos cortes de presupuesto en los empleados de las universidades porque intentan recuperar esas ganancias. Entonces, el gobierno hace 2 días ha autorizado el aumento de las tarifas por un 130%, así que es un aumento muy grande. Revolt against the trade union national leadership, who tried to sign a deal with the university bosses to accept massive cuts. Los políticos están presionando para que se aprueben este tipo de cortes de presupuesto en la educación. Y la juventud está comenzando a darle pelea a esta situación. Al mismo tiempo que está pasando esta campaña, tenemos rallies nacionales. A pesar de una relativa estabilidad en Australia, comenzamos a tener una base más fuerte de la juventud en frente a esta crisis, y la mayoría de ellos son estudiantes. Tenemos entre 50 y 60 miembros. Y bueno, juegan un rol muy importante en varias campañas. Es algo que hemos mencionado antes, como en la campaña por esa flexibilización en la educación. Así que las protestas más grandes en Australia han pasado en los últimos años. Así que tenemos una base estudiantil bastante radicalizada que se ha construido en los últimos años. Así que estamos involucrados en esta campaña en contra del aumento de las tarifas a los estudiantes universitarios. Así que hay muchas cosas que están pasando en los jóvenes, con los jóvenes australianos. Entre los jóvenes y también entre los trabajadores, pero en los jóvenes específicamente. También estamos trabajando en la formación marxista y revolucionaria. Tratando de luchar contra ideologías anarquistas y de política de identidades y darles una perspectiva política del lugar que toma la clase obrera en una situación de cambios y en una situación revolucionaria.
No sabemos exactamente qué va a pasar en el futuro en Australia. Estamos en una situación que no tiene precedentes en estas últimas décadas. Aunque estamos relativamente estables, hay ciertas protestas y algo de radicalización. Pero parece que las cosas comienzan a cambiar con lo que sucede acá y lo que está sucediendo nacionalmente. Ya sea profundo o rápido, este cambio va a pasar. Y si vemos la historia de los movimientos radicalizados se han desarrollado generalmente y de manera histórica en otros países como Estados Unidos, por ejemplo con la cuestión de Vietnam, con las cuestiones del racismo, y los sectores impactados son la juventud y los trabajadores, similar a lo que pasó con los nazis, los movimientos antiglobalización que comenzaron en Seattle y llegaron hasta Europa y después impactaron en Australia. Por ejemplo, sobre el movimiento Black Lives Matter, definitivamente ha interpelado a un sector de la juventud acá en Australia y tratamos de conectarlo con los problemas que nosotros tenemos en nuestro país. Así que sentimos que en esta situación, habiendo construido el marxismo en la juventud durante estos años, estamos en una posición donde podemos comprender las luchas. Las luchas tanto australianas como las que están sucediendo en todo el mundo. Tratamos de acercarnos a los camaradas de todo el mundo para ver cómo resuelven y qué políticas se dan en sus situaciones y cuáles son las políticas revolucionarias que tenemos que llevar adelante. Muchísimas gracias. Y a los compañeras y compañeros que se siguen sumando tanto por las redes sociales como al Zoom, les cuento que ya intervinieron compañeros de Argentina, compañeros de Pakistán, compañeros de Turquía, compañeros de Australia, y ahora le toca el turno a los compañeros que están siendo protagonistas de la rebelión dentro del imperio, hoy a cargo de Luis Meiner, el compañero de la Liga Internacional Socialista de Estados Unidos, que ahora nos va a hablar, y se prepara a continuación, después de Luis, el compañero Farah Ibrahim del Líbano, del Movimiento por el Cambio del Líbano. Luis. Hi, comrades. Hola, camaradas. Es un gran honor tener la posibilidad de estar en esta conferencia con tantos camaradas, con tantos compañeros de todas partes del mundo. Es un momento maravilloso y estamos atravesando un cambio muy profundo que va a tener grandes consecuencias y seguramente por muchas décadas. Vamos a ver un incremento de la polarización y de la radicalización de la lucha de clases y los revolucionarios deben estar listos para este escenario, que es muy emocionante para todos aquellos quienes queremos cambiar el mundo. Tenemos muchos peligros a nosotros, pero también enormes posibilidades de hacer la revolución en todo el mundo. Entonces, esta conferencia es un gran primer paso de cientos y miles de camaradas participando. Entonces, pienso que juntos y juntas vamos a poder empezar a construir una alternativa mundial. Muchos compañeros han hablado y han comentado la rebelión que se está llevando a cabo en los Estados Unidos. En las últimas 3 semanas hemos visto una rebelión masiva desarrollándose en contra del sistema racista y en contra de la violencia policial. Esta rebelión tiene raíces muy profundas en la tradición capitalista estadounidense. Entonces, es muy importante para todos los compañeros del mundo entender
que el capitalismo estadounidense fue construido sobre la base de la explotación esclavista y el capitalismo fue construido sobre la base de la explotación de las plantaciones, así que el racismo tiene raíces muy profundas. Por eso es que estamos hablando de un racismo sistémico que también tiene raíces profundas en la matriz económica del capitalismo en Estados Unidos. El capitalismo necesita el racismo como una justificación. Para los blancos poder seguir explotando a una pequeña parte de la población. El racismo ha mutado en los últimos años, en las últimas décadas, desde la esclavitud hasta la época moderna. La lucha en contra del racismo está bien conectada con la lucha en contra del sistema capitalista. Por eso estas raíces profundas, debemos entender el contexto inmediato en el que se está dando esta rebelión. En los últimos meses hemos visto todas las contradicciones que tiene el sistema capitalista en Estados Unidos y la velocidad tan rápida con la que esas contradicciones se han demostrado. Tantos millones de personas perdieron su trabajo en los últimos 3 meses en Estados Unidos, que significa que hay una enorme y creciente pobreza. Así que miles, cientos de miles de personas no tienen acceso a un sistema gratuito de salud. Entonces, la pandemia ha golpeado específicamente y de forma mayor a los sectores vulnerables y a las comunidades oprimidas. Por ejemplo, la comunidad afroamericana o la comunidad latina en Estados Unidos. Para entender por qué esta rebelión se da justo en este momento, debemos entender que hay también una crítica tremenda a cómo se manejó la pandemia desde el gobierno de Donald Trump. Entonces, la pandemia lo que hizo fue exponer estas políticas de ajuste y estas políticas desiguales que impulsa Trump. Y también tenemos que entender que en las últimas décadas ha habido un proceso de radicalización de la lucha de las juventudes. Desde la crisis del 2008 ha habido un levantamiento cada vez mayor de las juventudes que se han presentado en algunos puntos críticos, por ejemplo, el tema de la ocupación y el movimiento Ocupa. Entonces, algunos de estos elementos pueden explicar lo que ha pasado en las últimas décadas, que se suma hoy al contexto de pandemia y a la rebelión. Tiene enormes consecuencias. Trump ha intentado paralizar esta rebelión con represión. Así que la perspectiva de querer aplastar la rebelión ha fracasado totalmente. Así que ha tenido Donald Trump que tirar para atrás y ha querido a través del Partido Demócrata cooptar el movimiento. Pero el movimiento solamente crece, crece y crece. Así que hemos visto demostraciones masivas, movilizaciones masivas en muchísimas ciudades, en todo el mundo en las últimas semanas. Así que, bueno, le han dado vuelta a estas ciudades. Esto va a tener consecuencias muy profundas. Así que también tiene un enorme impacto en la lucha de la comunidad afroamericana, de la lucha del movimiento negro. Es una parte integral y además es la vanguardia del movimiento de masas y las juventudes en Estados Unidos hoy. Hemos tenido en las últimas 3 semanas más de 500 huelgas y diferentes acciones de la clase trabajadora. Y ayer tuvimos una increíble... Workers striking and paralyzing 29 docks, 29 ports
in the West Coast. This was y los trabajadores del puerto han logrado paralizar 29 puertos en la última semana en modo de protesta. Esta nueva insurrección de los movimientos está liderada por el movimiento de afroamericanos. Entonces, la profunda crisis económica está tratando de impulsar a la burguesía un montón de grandes costos que tienen que pagar. Pero el hecho de que esto está pasando en medio de la rebelión está marcando un nuevo pico en la rebelión. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo, la estabilidad que teníamos hasta antes de la pandemia ya no existe. Los gobiernos necesitan imponer estas medidas de ajuste a través de la enorme represión. Pero la posibilidad de seguir adelante con estas formas de represión está chocando con las enormes rebeliones en contra de la violencia policial y en contra de estas políticas de opresión. Entonces, la lucha contra la violencia policial se está tomando en muchos diferentes flancos, en muchos diferentes frentes, unidos para reducir el presupuesto y la capacidad de la violencia y el aparato policial represivo. Por eso es tan importante que todos los revolucionarios del mundo podamos organizarnos. Necesitamos más que nunca construir esta corriente internacional para organizarnos como revolucionarias y revolucionarios en todo el planeta. Esa es la dirección que seguimos y muchas gracias, camaradas. Excelente, Luis. Muchas gracias por el informe, por la actualización del proceso en Estados Unidos que está motorizando las luchas en el resto del mundo. Les cuento a los compañeros que están ingresando que en el margen inferior hay un icono de interpretación. ¿Sí? En ese icono de interpretación estamos terminando de resolver unos problemitos técnicos para que pueda seguir interviniendo el conjunto de los compañeros del resto de los países del mundo. Les pido un poquito de paciencia. Que ya en minutos vamos a volver a comenzar nuevamente y a retomar la lista de compañeros y compañeras que están interviniendo del resto del mundo. We'll resume in a few more minutes.
compañeros, estamos resolviendo problemas técnicos. En breve retomamos con las participaciones de los distintos países. Bien, ya estamos resolviendo el problemita. Les cuento a los compañeros que estaban ingresando al Zoom y que lo estaban escuchando recién a Luis, un compañero de Estados Unidos, que en la barra inferior hay un símbolo de interpretación, un icono. Si hacen clic ahí, van a poder ver que el canal que dice alemán va a corresponder a Turquía. El canal que dice japonés va a corresponder al idioma al árabe. Después español, español, inglés, inglés. ¿Sí? Para que puedan seguir las traducciones de nuestras compañeras de la LIS que están a full traduciendo al resto de los invitados y panelistas. Ahora nos va a dirigir la palabra un compañero de Brasil, Alexandre Pacheco, de la lucha socialista de Brasil. Así que le pido que active la cámara. Buenas, Alexandre, bienvenido. Bueno. Hola. Saudações a todos, né? Me chamo Alexandre Martins, sou da direção da corrente Luta Socialista e milito no Brasil, no estado de São Paulo. Eu acho que é muito importante esse encontro internacional que a gente está fazendo. E aí, para colocar a situação do Brasil, acho importante colocar a situação do Bolsonaro, né? Bolsonaro chega à presidência do país por conta de um sentimento de repúdio ao Partido dos Trabalhadores, que governou esse país por 14 anos e se envolveu em vários escândalos de corrupção. Hoje, no Brasil, o governo se nega a ter uma política de combate ao Covid-19 e que garanta a quarentena para a população com garantia de salários, rendas e direitos. Trata-se de um genocídio contra a população pobre e trabalhadora, que em sua maioria é negra e é a que mais sofre com a pandemia. Produto direto da falência da saúde pública brasileira e das precárias condições de vida, particularmente nas periferias das grandes cidades. Sabemos que a pandemia, na verdade, acelerou o processo já em curso de uma crise econômica, política, social e ambiental, aumentando ainda mais a desigualdade entre ricos e pobres, que já é um absurdo nesse país. Tecnicamente, já vivemos uma recessão econômica no Brasil. Sabendo que hoje o Brasil possui cerca de 37 milhões de pessoas em situação de desemprego. É quase o tamanho da população de países como o Canadá, por exemplo. Dos que trabalham no Brasil, 4 a cada 10 brasileiros vivem de empregos informais, sem acesso a qualquer direito trabalhista. Nós vivemos também aqui uma grande crise ambiental, né? E é o pior momento da crise ambiental no país, com populações indígenas morrendo por coronavírus e a Amazônia sendo destruída, né? Sendo devastada, o equivalente a 2 mil campos de futebol por dia na Amazônia no ano passado foi devastado. Um crime bárbaro. Sobre a crise política, foi preso essa semana o operador financeiro da família Bolsonaro. O governo tem sua aprovação em queda e há muito descontentamento com os poderes legislativo e judiciário. O governo Bolsonaro, na verdade, vive de crise em crise. Em 18 meses do governo, já caíram 12 ministros. É importante falar que a queda do governo Bolsonaro é muito possível hoje. Setores da esquerda falam sobre um possível golpe militar promovido por Bolsonaro no Brasil. Na nossa opinião, mesmo que haja como possibilidade um golpe, achamos algo menos provável de acontecer. Um golpe significaria tentar impor uma derrota à classe trabalhadora de nosso país. E a classe trabalhadora brasileira não está derrotada. Vivemos, nos últimos anos, a maior greve geral da história desse país. Grandes manifestações em defesa da educação, com professores e alunos marchando lado a lado. Vivemos uma crescente luta das mulheres nesse país. Categoria como os trabalhadores das indústrias químicas
derrotaram medidas do governo Bolsonaro que reduziam salários e retiravam direitos. E, mais recentemente, os atos antirracistas, né, que vêm ainda acontecendo pelo país em meio a uma pandemia. Não tenho dúvidas, se não tivesse em meio a uma pandemia, Bolsonaro já tinha caído com a força do povo que estaria ocupando as ruas. Acho que outro debate importante sobre a situação do Brasil é colocado em torno da questão do impeachment. Nós queremos muito que o Bolsonaro caia. Queremos muito mesmo. E lembramos, mas temos que lembrar algumas coisas. O impeachment existe na Constituição brasileira como instrumento que a burguesia recorre para resolver crises. Por isso, não achamos que o impeachment resolve a situação. Como eu falei, pela lei brasileira, tirar Bolsonaro através de impeachment significa que vai assumir o vice, que é o Mourão, um general que ajudou a invasão das tropas brasileiras no Haiti e que já deu declarações afirmando que seu neto é bonito por conta do branqueamento que houve em sua família, entre outros absurdos que ele já declarou. Por isso, queremos fora Bolsonaro, fora Mourão, queremos a saída de todo esse governo, né? Só assim a gente pode dar algumas soluções, porque para nós o Brasil tem solução, sim. Se não houver pagamento da dívida pública aos banqueiros, que faturam aí os seus bilhões e trilhões, né, com a dívida pública que é pago a eles, né? Se a gente acabar com os perdões e isenções de impostos aos grandes empresários, a gente consegue mudar a lógica das coisas. Se destinar 10% de toda a riqueza produzida anualmente nesse país para a saúde pública e para a educação, certamente a gente vai ter um outro país e vamos ter a mudança da lógica das coisas. Tudo aquilo que eu estou falando, nenhum governo até hoje fez, né? Muitos governos que passaram aí fizeram essa promessa com os governos do PT, do Partido dos Trabalhadores, mas não fez de forma prática nenhuma mudança significativa nesse país. Então, achamos que somente, né, tendo um governo verdadeiramente dos trabalhadores, né, que possa transformar a realidade, né, sem burocratas, né, que governe realmente para o povo pobre, que é a maioria desse país. Então, para finalizar a minha fala, eu acho importante a gente cobrar, né, justiça por Marielle, assim como está sendo cobrado pelo mundo todo, justiça por George Floyd. Marielle e George Floyd presentes. Gracias, Ale. Mil gracias. Es un grito común el fuera Bolsonaro. Es un grito común, justicia por Marielle, que está presente en todas las luchas que llevamos adelante desde la Liga Internacional Socialista, por feminista, negra, lesbiana, antirracista, etc. Les cuento que recién iba a intervenir la compañera del Líbano, Farah. Hay algunos problemas técnicos en el Líbano, por eso todavía no se ha conectado, así que bueno, les cuento y les socializo los problemitas que hemos tenido. Sin embargo, ahora nos va a dirigir la palabra Haris Kadir, de Cachemira, ¿sí? Y se prepara Maura Gálvez Bernabe, de Chile, ¿sí? Haris de Cachemira. Ahí va, Haris Kadir, ¿cómo estás? Thank you, Comrade Chairman. First of all, gracias. Me gustaría felicitar a todos los compañeros y compañeras que están presentes en esta conferencia. Me gustaría también dar las gracias a todas las compañeras y compañeros que ya presentaron. Les hablo desde Kashmir, Pakistán, camaradas. Sí, estamos en medio de una pandemia mundial con una crisis política tremenda.
que está dejando un montón de pobreza, un montón de desempleo, fascismo, racismo, en todo el mundo. Así que esto ha sido todo el peso de la crisis se está descargando sobre los hombros de la clase trabajadora de todo el mundo. Y como pasa en cada crisis, que los gobiernos intentan distraernos con otras cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad o con la problemática real del momento. Ahora quieren meter un falso conflicto entre Pakistán e India. Y también distraer a las personas de los problemas reales y al mismo tiempo implementar una política hostil. Y se está tratando a través de esas políticas de precarizar más, de llevar adelante una mayor ocupación en las fronteras de Kashmir. La problemática de Kashmir no es muy distinta de lo que está pasando en otras regiones del mundo. Nosotros creemos que hoy no hay espacio para reformar de ninguna manera el capitalismo, ni el neoliberalismo, ni las neopolíticas fascistas en el mundo. Así que la única solución para todos estos problemas dependen de que podamos abolir el capitalismo. Así que para esto, no solamente en unas pocas ciudades, sino que tiene que ser global, planetario, sobre todo desde las juventudes de todo el mundo. En contra de la brutalidad, en contra de la represión, de las políticas de ajuste, de la represión, the ideas of scientific socialism. Así que desde el socialismo científico invitamos a la clase trabajadora y a las juventudes de todo el mundo a seguir dando esta pelea. Para construir realmente el mundo que queremos, un mundo sin capitalismo para las juventudes y la clase trabajadora, un mundo sin opresión. Para la gente ordinaria, para la gente de a pie, para la clase trabajadora, para los sectores populares. Viva la revolución, viva la unidad internacional de los revolucionarios y muchas gracias, camaradas. Gracias a vos, Haris. Ahora continúa la compañera Maura Gálvez Bernabé, de Chile. Y sigue, y se va preparando también, Juliana Hernández, de Colombia, de Impulso Socialista. Ahí está Maura, bienvenida. Hola. Hola compañeras, compañeres, compañeros. Bueno, es realmente muy impresionante poder estar acá junto a miles de compañeras y compañeros de todas partes del mundo en este tremendo encuentro internacional de las juventudes socialistas por otro mayo del 68. Bueno, la experiencia reciente de nuestro país ratifica la voluntad de la enorme convocatoria del día de hoy. Hace 2 días cumplimos 8 meses de la rebelión que vino a cuestionar todo el andamiaje de los últimos 30 años de herencia dictatorial.
una rebelión que tuvo como antecedentes previos la lucha del movimiento feminista, las luchas estudiantiles por una educación gratuita, las luchas ambientales y por defensa de la naturaleza, la lucha contra el sistema de pensiones, de capitalización individual, la lucha por el derecho a la vivienda, que no han sido resueltas. Y bueno, desde el 18 de octubre en adelante se forjó una revancha histórica del pueblo chileno que no hubo represión que pudiera detener. El desborde de las calles fue permanente, construido desde abajo, en las calles, forjando la autoorganización en asambleas, un proceso que presionó a fondo a toda la institucionalidad que administra el capitalismo neoliberal y a todos sus representantes. La socialdemocracia y la derecha, junto a sus nuevos socios de la izquierda parlamentaria, el Partido Comunista y el Frente Amplio. El 12 de noviembre en nuestro país hubo una importantísima huelga general. El gobierno y la derecha estaban totalmente acorralados y toda la casta política, incluido el Frente Amplio y el Partido Comunista, rápidamente empezaron a buscar el camino para intentar sacar la política de las calles y devolverla a un cauce institucional. Así le dieron oxígeno a un gobierno criminal que ya estaba por el suelo con un 6% de aprobación a través del Pacto por la Paz y la nueva Constitución. Y es por todo eso que hoy tenemos a la cabeza de la crisis sanitaria a un puñado de asesinos que ni siquiera han aplicado una cuarentena nacional para poder prevenir el contagio, además de ocultar las cifras de muertes reales en nuestro país que ya van en los 7.000 fallecidas y fallecidos, y que evidentemente es protegido nuevamente por un nuevo acuerdo, un pacto 2.0 con la oposición, pero esta vez para que la crisis la paguemos las y los trabajadores. Lo cierto, compañeras, compañeres, es que más allá del impasse que hoy día atravesamos producto de la pandemia, toda la fuerza de ese proceso aún sigue vigente. Porque lo que vivimos en nuestro país fue un cambio histórico, donde se demostró toda la fuerza del pueblo y se abrió una nueva etapa en nuestro país y ya nada va a volver a ser como antes. Las calles fueron asaltadas por la política y fueron desmantelando toda esa falsa ideología que nos metieron durante años del que no se podía. Las instituciones capitalistas demostraron y hoy día vuelven a ratificar, en medio de la crisis sanitaria y económica, que son incapaces de ofrecer algo favorable a las mayorías sociales. Chile hoy día se encuentra en el podio de los países con mayor tasa de contagio y a eso se le suma la fuerte crisis económica que golpea al conjunto de la clase trabajadora. Se agudiza también la crisis de cuidado que afecta fundamentalmente a las mujeres y cuerpos feminizados, la violencia contra las disidencias y los cuerpos feminizados, aumenta la represión, el hambre, la cesantía, la precarización de la vida. Y es así como se van acumulando las contradicciones. Es una olla a presión por las políticas del capital que se encuentran con la acumulación de rabia y experiencias callejeras del 18 de octubre en adelante. Por lo tanto, se nos plantea una tarea, compañeras y compañeros, que tenemos que prepararnos para retomar las calles más temprano que tarde, porque ese es el camino para dar vuelta a todo. Nuestra joven organización se forjó al calor de ese proceso, al calor de una rebelión, dando saltos importantes a nivel de cantidad y de fortaleza militante, interviniendo en las asambleas, estando en las calles, juntos, juntas, a la juventud, a la primera línea que se enfrentaba a las fuerzas represivas. Es por todo esto, compañeras, compañeros, que opinamos que llegó la hora de romper con todo lo viejo e iniciar la construcción de un proyecto anticapitalista y verdaderamente revolucionario, que se disponga a pelear con todos los administradores de este sistema, pero también con aquellos que le permiten seguir funcionando, contra todos quienes nos precarizan la vida de la clase trabajadora,
contra quienes sustentan sus riquezas a costa del doble trabajo de las mujeres y la alianza del patriarcado y el capitalismo, contra todos los que se benefician del racismo y quienes depredan la naturaleza. Y por eso es que hace falta construir y fortalecer nuestras herramientas políticas con el impulso de nuestra organización internacional. Queremos invitarles, compañeras, compañeros, a todos quienes nos ven, a que se sumen a esta tarea y que pongamos en pie juntas, juntos, juntes, una nueva alternativa política, la que hace falta, un proyecto revolucionario, feminista, que pelee por el socialismo, pero un socialismo con democracia, un proyecto político que pelee por la defensa del medio ambiente, que sea internacionalista, para luchar, luchar con rabia para triunfar. Arriba el Encuentro Internacional de la Juventud, arriba la lucha de los pueblos del mundo contra el capitalismo y arriba nuestra Liga Internacional Socialista. Clarísima. Gracias, Maura, por esa fuerza, por esa resistencia ahí en Chile contra Piñera y Carabineros, etc. Ahora nos va a hablar la compañera de Colombia, Juliana Hernández, de Impulso Socialista. Juliana, ¿nos estás escuchando? Hola, acá estoy. Juli, perfecto, bienvenida. Te pido, por favor, que hables un poquito lento, así facilitas la traducción en todo el resto de los idiomas. Listo, gracias, perfecto. Ok. No, bueno, lo primero es saludar este espacio. Desde Colombia estamos muy emocionadas y emocionados de tener una participación aquí, de compartir la experiencia con las demás compañeras y compañeros a nivel internacional. Primero, hacer un breve balance general. Decir que Colombia se enmarca en la crisis mundial del sistema capitalista y patriarcal. No nos alejamos de ese panorama internacional y por medio de las políticas neoliberales desde el gobierno paramilitar de Iván Duque, que por cierto tiene una desaprobación del 71%, nos damos cuenta que se develan dos caras de la misma moneda. Por un lado, se muestra obediente frente a los organismos multilaterales como la OCDE, el FMI y el Banco Mundial. Y por otro lado, impone una serie de reformas a la clase trabajadora que conlleva una mayor precarización de la vida y se vuelve complaciente frente a la usurpación que se ha denominado la deuda externa. Todas estas medidas de ajuste se pueden condensar en lo que se denomina el paquetazo de Duque, que incluye una reforma tributaria, una reforma laboral y una reforma pensional, claramente impulsadas por el sector financiero, los grandes terratenientes, empresarios, multinacionales y transnacionales que están explotando nuestros recursos naturales a través del extractivismo. Además, este 1% está concentrando el 50% de la riqueza monetaria y el 81% de la riqueza de la tierra productiva del país. Y bueno, mientras la burguesía obtiene estas exenciones de impuesto para el pueblo, para la clase trabajadora, hay despidos masivos, hay reducción de salarios, una fuerte represión. Además, hay un asesinato de líderes y lideresas sociales sistemático y un retroceso en los mínimos que se consiguieron en los acuerdos de paz con las FARC y al día de hoy vamos más de 200 excombatientes asesinados. Es en este marco, en este contexto y al calor también de estas movilizaciones en América Latina, que como ya lo enunciaba muy bien la compañera de Chile, pues tuvieron una fuerza especial. El movimiento colombiano, el pueblo, sale a las calles el 21 de noviembre e inicia su proceso de movilización con 2 millones de personas que se vuelcan completamente a las calles. Y somos en ese marco las juventudes quienes encabezamos el movimiento, así como lo hicimos en el 2018 al protagonizar y organizar un paro por la educación superior pública, gratuita y de calidad, porque miles de jóvenes de la clase trabajadora hoy no pueden acceder a la educación superior y tienen que estar accediendo a créditos bancarios para poder costear sus estudios y así están pagándolos por años. Y sabemos que la corrupción hoy en Colombia se ha llevado más de 40 billones de pesos, que perfectamente con eso hubiésemos podido solucionar la crisis financiera de la educación pública en todos sus niveles. Además, para ese momento,
pues la juventud veníamos viendo un proceso de movilización, de hecho diversos procesos de movilización que nos tenían sumamente motivados. Primero, el pueblo afrocolombiano había levantado un paro cívico heroico en el 2017 en el Pacífico, enfrentándose con la Guardia Cimarrón y con las gentes en las calles, a la represión policial, a la represión del ejército y a la represión paramilitar. Además, el paro indígena y campesino siempre ha sido un referente en la lucha en el Cauca y en el sur del país. Por otro lado, a raíz de todo esto, nosotros hacemos un análisis de que a pesar de toda esta represión, el pueblo colombiano se cansó de los gobiernos derechistas, se cansó de los gobiernos que se denominan alternativos y que lo único que hacen es traicionar al pueblo y por eso deciden salir a las calles a luchar. Entendemos claramente que ese avance puede ser con mucha más potencia si la burocracia sindical y la burocracia estudiantil, junto con las direcciones reformistas, no se encargaran de impedir este avance cualitativo de las, del pueblo por medio de un espaldarazo que le dan al gobierno, dándole un respiro y mostrándose como una supuesta oposición. Además, estas direcciones burócratas no quisieron llamar asambleas por sectores de trabajo y aún así la gente se organizó en asambleas barriales y regionales que se lograron consolidar, llevando incluso a dos encuentros nacionales que pretendían buscar la organización del movimiento. Aún así, nuevamente las direcciones burócratas que tienen las centrales obreras no quisieron llamar a un paro de la producción indefinido ni quisieron garantizar las condiciones para que las y los trabajadores pudieran salir a movilizarse. Además, tienen una política de conciliación de clases con la cual negociaron con el gobierno diferentes banderas de lucha con las cuales habíamos salido a movilizarnos. Y todo esto en complicidad de los supuestos partidos de oposición, que no son más que el soporte izquierdo del régimen y que siempre nos están llamando a confiar en la democracia liberal y desviando todas las elecciones siguientes. En términos de pandemia, podemos decir que las condiciones de precarización se están agudizando con un gobierno que está destinando 70 billones de pesos para los bancos, mientras que la clase trabajadora está colgando trapos rojos en las ventanas de las casas en señal de hambre. En ese sentido, el sistema de salud, por ejemplo, ya venía colapsado desde antes de la pandemia, pero esta situación recrudece mucho más la situación en términos de salud, porque los profesionales no tienen los mínimos elementos de bioseguridad para poder atender la pandemia. Además, en el Amazonas existen solamente dos hospitales, y es una de las regiones que tiene más casos, tiene 2.000 casos, y supera en un 63 veces la media de mortalidad del país. Por otro lado, la violencia machista se ha profundizado con esta cuarentena. En lo que va del año llevamos 110 feminicidios, solo en la cuarentena van 48. Y por eso las feministas, el movimiento feminista, nos hemos decidido poner en la cabeza de la movilización también y hemos decidido salir a exigir que se decrete ya la emergencia nacional por violencia de género. Sabemos que la pandemia mata, pero también sabemos que el hambre mata y que el hambre es una pandemia que se tiene que resolver por medio de la lucha. Siendo así, somos las juventudes precarizadas que vivimos del trabajo informal o que de plano no tenemos trabajo y somos las mujeres y las disidencias sexuales, objeto principal del machismo, de la transfobia, de la xerofobia, de la homofobia, quienes estamos cuestionando con más ahínco este orden social capitalista y patriarcal y quienes más estamos en contra de este régimen conservador y paramilitar colombiano. Y aquí estamos dando la pelea en la primera línea. Y por último, ya para concluir, creemos que es necesario primero construir un programa de lucha que sea superador, que siga denunciando a la dirección reformista como lo hemos venido haciendo y que siga denunciando su política conciliadora, además de poner en evidencia la necesidad de avanzar más allá de reivindicaciones concretas. Segundo, por eso mismo necesitamos avanzar en la construcción de una dirección revolucionaria. Necesitamos un partido encabezado por la clase trabajadora, por las y los campesinos pobres, por la comunidad negra y por la comunidad indígena, y por un partido donde las mujeres y las disidencias sexuales podamos militar un feminismo y busquemos un feminismo que sea para el 99%.
Necesitamos un partido que luche por el socialismo, que potencie el debate franco y abierto del marxismo revolucionario con otras corrientes que hoy tienen influencia sobre la vanguardia. Creemos que esto es posible y vemos que hay una base material para que esto se dé, porque nosotros somos la prueba de eso. Impulso Socialista en Colombia está construida por jóvenes luchadores que decidimos construir esta alternativa que era tan necesaria para nuestro país. Y nada, esperamos seguir aprendiendo de las luchas internacionales y esperamos seguir trabajando codo a codo con ustedes que hacen posible la construcción internacional que es la LIS. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juliana. Bueno, y ahora le toca el turno a Ecuador, el pueblo que encendió la chispa de los procesos de rebeliones el año pasado en toda América Latina. Y para eso está la compañera Karen Ochoa, que es una referente y una activista de la lucha estudiantil de la Universidad Central del Ecuador. Así que, Karen, te voy a pedir, al igual que Juliana, sé que cuesta un montón, pero que hablemos lento, así facilitamos a las compañeras y a los compañeros de la Liga que están traduciendo en los diferentes idiomas, ¿sí? Sí, ¿me confirmas el audio, Jessy, antes de empezar? Se escucha perfecto. Ya, buenazo. Entonces, doy como un saludo a todas y a todos los panelistas que estamos acá interviniendo y compartiendo nuestras experiencias. Un agradecimiento especial, sobre todo por el espacio. Y como lo han dicho anteriormente, aunque en otras palabras, la situación actual del mundo, el racismo, el machismo, la discriminación, la xenofobia, la pobreza, no son producto de que casualmente se hayan tomado malas decisiones por parte de nuestros gobiernos en momentos específicos, sino que es la consecuencia del funcionamiento de un único sistema, que en este caso es el capitalista. Hoy hablaré principalmente desde mi posición de estudiante acerca del panorama ecuatoriano. Acá los estudiantes vimos la necesidad de repotenciar lo que significa la educación a través de varias acciones, sobre todo frente a la pasividad e indolencia de la sociedad, mientras a muchos jóvenes y docentes se nos arrebataban nuestros derechos. Desde el 2017, las medidas neoliberales han sido las más salvajes de todo el siglo. Desde los años 2000 en Ecuador, se condonaron deudas a las empresas, el pago de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional fue la prioridad, pero asimismo no pasó ni un año sin que se recortaran derechos, principalmente a la salud y a la educación. Por eso ahora estamos pagando las consecuencias de esta crisis humanitaria. Ecuador pasó por una vergüenza internacional, pero eso era lo que menos importaba. Todas las muertes y la miseria que abundaban en el país eran y son la preocupación principal. Ante esto, las medidas que tomó el gobierno fueron la flexibilización laboral, los despidos masivos a servidores del sector público, disminuyó el presupuesto para las universidades y también para la contratación de médicos en los hospitales. La educación empezaba a pensarse como mercancía cada vez más para el gobierno y los estudiantes debíamos hacer algo. Es así que fuimos los primeros en salir a las calles a manifestarnos por encima de las medidas de aislamiento a causa del COVID-19. Por eso también realizamos protocolos de medidas de bioseguridad, por supuesto. Y luego se unieron trabajadores, servidores públicos y manifestantes de la sociedad en general. Desde 2017, la educación pasó de ser un derecho de las personas hacer un edúquese quien pueda. Y durante los últimos años, el gobierno se ha encargado de que el costo de la educación sea cada vez más alto y menos accesible para los sectores más desfavorecidos. Además, se ha sustituido la cantidad por la calidad, pues lo que se considera importante no es reducir las brechas de desigualdad en este país, ni promover el desarrollo del ser humano como fin último del quehacer estatal, sino garantizar la subsistencia del lucro de la educación en el mercado. Sin embargo, no solo los estudiantes nos hemos visto perjudicados, sino la situación de los sectores más vulnerables ha empeorado y por eso surgió la chispa de revolución, que yo así lo llamo, desde más o menos de octubre del 2019, en la cual nosotros también nos manifestamos muy fuertemente acá en Ecuador y luego siguieron los procesos de manifestaciones en las calles de varios países de América Latina. Así también quería comentarles que el confinamiento de la población a causa del virus
tuvo un fuerte impacto sobre el sistema educativo. Por un lado, obligó a las instituciones a adoptar una modalidad virtual de estudios, lo que desde una perspectiva de derechos consistiría en realizar adecuaciones de infraestructura tecnológica sin afectar la calidad de la educación ni el acceso en igualdad de condiciones de estudiantes. Sin embargo, ese proceso implica una gran cantidad de recursos, incluido tiempo, desarrollo de capacidades y mayor presupuesto, que según la lógica actual del Estado es preferible no perder, sino dársela a los empresarios, al grande sector empresarial del país. Por otro lado, el despido masivo de trabajadores y la precarización laboral alcanzó también a docentes de todos los niveles de educación. El teletrabajo sirvió de excusa para exigir el uso de distintos recursos pedagógicos sin conocimiento previo, a pagar menos salarios, a despedir un montón de docentes. Y una vez el Estado decidió no ponerse del lado de los más vulnerables, no asumió su rol como garante de derechos y a través de su silencio se permitieron un montón de atropellos. Por último, termino diciendo que es evidente que la educación pública, no solo en el Ecuador, está en crisis, y esta crisis no tiene su origen en la pandemia mundial, sino en aquel sistema corrosivo denominado hechos y mercancías entre seres humanos y capital. Una crisis que con los mismos patrones se refleja en múltiples sectores: salud, seguridad social, vivienda, alimentación y trabajo, y se repetirá cíclicamente mientras no redirijamos la mirada hacia la cuestión social, la organización, para la búsqueda de la igualdad de derechos. Para esto es necesario que empecemos a tejer redes. Me parece súper importante este espacio creado por la Liga Internacional Socialista y que los grandes ejemplos de lucha que han comentado todas y todos los compañeros de representantes de los demás países es lo que tenemos que hacer cada vez a mayor escala. Mientras más unidos, más capacidades organizativas desarrollemos en nuestros entornos, más posibilidades de revertir la balanza de poder hacia los más oprimidos tendremos. Muchas gracias. Gracias a vos, Karen. Enorme que se está reactivando nuevamente todas las luchas y todas las peleas en Ecuador. Ese octubre volverá en este 2020. En Ecuador, y bueno, compañeras, ahora le vamos a pedir que empiece Ecuador a activar la cámara el compañero del Movimiento por el Cambio del Líbano, Mohamed Lebanon, para que nos cuente sobre el tremendo proceso masivo y radical que está llevando el pueblo libanés allí, y se va preparando para intervenir después. Bueno, le toca el turno a la compañera Concepción Martínez, de España, de Sol, así que después de Mohamed sigue la intervención y el informe para contarnos cómo está la situación y la pelea en España. Mohamed, ¿me escuchás? Rafia Mohamed, ¿me escuchás? Vamos a esperar un minutito, que tuvimos a uno. Ahí va. Buenas. Ay, Mohamed. Bueno. Bien. Estamos resolviendo algunos problemitas técnicos desde el Líbano directo. Es tremendo. Fadda, Rafi. Yo te veo, Bien. Primero pedimos disculpa de la pequeña problema técnica que salió y él va a hablar. Primero queremos mandar un saludo a mis compañeros. Mohamed, necesitamos que esperemos un minuto. No pienso que me escucha. Estamos viendo el tema de la traducción. Danos un segundito que estamos terminando de resolver ese problema, así te escuchan el resto de los compañeros del resto del mundo. Así que espérame unos segundos. Rafi, ¿am tsma'ne? Este símbolo es universal igual, ¿no? Ahí. Sí, pienso que sí. Ya lo estamos resolviendo, Mohamed. Bueno, y como les decía recién, ahora nos va a contar
todo el proceso que se está dando y la radicalidad con la que está saliendo la clase obrera y los jóvenes en el Líbano, que han sido noticia en el último periodo. Y después nos va a seguir la compañera Concepción Martínez, del Estado Español, de la organización Sol, también de la Liga Internacional. Y bueno, yo no les quiero seguir robando tiempo, así que ahora sí, Mohamed, por favor, Maher, que den inicio nada más. Rafi, تفضل. انا مسموع صوت مسموع واطي حاليا يمكن حاطط ايدك على السبيكر هلا واضح تمام هلا تمام اوكي طيب بداية اول شيء نعتذر عن الخطا اللي صار رفيقه ما بعرف ما صار في مشكله بالانترنت هيدي نموذج ومثال عن الخدمات اللي عم تتقدم يعني ببلدنا primero pedimos disculpa porque tenemos problemas técnicas y eso así podemos ver las mínimas problemas que estamos enfrentando en Líbano que ni buen wifi tenemos. بداية نوجه التحية إلى الرفاق الذين يبذلون جهود من أجل إنشاء أممية جديدة. Primero queremos mandar un saludo a todos los y las camaradas que están haciendo un gran esfuerzo para hacer una nueva internacional. ففي وقت تتوحد الرأسمالية على مستوى العالم لابد للقوى المناهضة للرأسمالية أن تسعى إلى وحدة الجهود وتكامل النضال. Y en el tiempo donde todos los países y los sistemas capitalistas se están juntando para ofrecer al pueblo, tenemos nosotros como pueblos poner codo a codo y trabajar juntos. Porque la lucha de clase es internacional y no podemos dividirla. بداية الحركة الشبابية للتغيير هي منظمة تأسست في صيف 2015. El movimiento de jóvenes por el cambio es una organización que se fundó en el verano del 2015. تزامناً مع التظاهرات في مدينة بيروت التي تفجرت بسبب أزمة تراكم النفايات في شوارع العاصمة ومعظم المدن اللبنانية. Se fundó con el mismo tiempo con las manifestaciones que en Beirut que se explotó por la crisis de basura acumulada en Beirut y en la mayoría de otras ciudades. في تلك المظاهرات من اللحظات الأولى وجه المتظاهرون سخطهم ضد النظام حول مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية ولم تنحصر المشكلة في النفايات وحدها. El pueblo salió a la calle para porque estaban indignados de toda la problema de basura en el país y también contra todos los problemas económicos que estaban enfrentando en ese tiempo. في تلك الظروف تم تأسيس الحركة الشبابية للتغيير كمنظمة ماركسية تأسست من مجموعة من الرفاق الذين كان لهم تجربة امتدت لسنوات من المعارضة داخل الحزب الشيوعي اللبناني. Y en ese marco se fundó el Movimiento de Jóvenes por el Cambio, que como una organización marxista, que muchos compañeros salieron del Partido Comunista Tradicional para hacer una otra alternativa. مع بداية العام 2019 بدأت تظهر بوضوح معالم بدء الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان. Cuando empezó el año 2019, empezamos a ver claramente la crisis económica que estaba pasando en el país. لقد فشلت الطبقة الحاكمة في لبنان التي تتنوع بين أحزاب حاكمة يدعون كل حزب تمثيل طوائف ومذاهب دينية. فشلت تلك الأحزاب في بناء الدولة على كل المستويات السياسية والاقتصادية. Los partidos tradicionales fracasaron en el Líbano porque son partidos que dicen que están para representar religiones y no para presentar programas políticos y fracasaron a todos los niveles económicos y sociales. نحن في بلد لا يقدم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية وبلد لا ينتج شيء تقريبا ويستورد كل شيء. Estamos en un país donde no tenemos el mínimo de servicios accesibles,
un país que no produce nada y un país que importa la mayoría de sus cosas. وجاء صباح يوم الخميس 17 تشرين الأول العام 2019. El jueves 17 de octubre de 2019, el gobierno aclaró una nueva impuestos al pueblo. رفيع جاء حاملا الأخبار عن رزمة من الضرائب الجديدة أبرزها ضريبة على الواتساب وضريبة إضافية على البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة يعني التفئة. Los impuestos más fuertes eran un impuesto al WhatsApp, a la aplicación de WhatsApp, y un impuesto al petróleo. حينها نزل الشعب إلى الشارع في العاصمة بيروت وكل المدن الرئيسية والكثير من البلدات والقرى. Cuando aclararon esos impuestos, un gran parte del pueblo bajó a las calles en la ciudad de Beirut y en la mayoría de los del otro partes del país. وكانت الصرخة الأوضح أنها ليست مسألة الضرائب الجديدة فقط، بل هي 30 سنة من السياسات المتراكمة التي أوصلت البلد إلى الانهيار. Y el grito más fuerte que se escuchaba es que no estamos en las calles solamente por los nuevos impuestos, estamos en la calle porque hay 30 años de políticas que llegaron a esa crisis. 30 años بالإشارة إلى اتفاق الطائف في العام 1989 للعام 2019 بيكونوا 30 سنة اتفاق الطائف عام 89 الذي أنهى حرب أهلية كانت قد بدأت العام 1975. Los 30 años son desde que se aclaró el acuerdo del Taif en el 1989 que pudo terminar la guerra civil que ya empezó en el 1975. فعبر الشعب بوضوح عن الغضب عن في وجه كل الطبقة السياسية عفوا عن كل فعبر الشعب بوضوح عن الغضب عن كل هذه السياسات الاقتصادية في وجه كل الطبقة الحاكمة التي تتوزع بين عدة أحزاب. Y el pueblo estaba indignado de todos los partidos políticos. ورغم تراجع الحكومة عن الضرائب الجديدة منذ اليوم الأول من التظاهرات. Desde el primer día el gobierno retiró todas las impuestas que había poniendo. فلقد كان المطلب الجامع في كل لبنان هو اسقاط حكومة سموها المتظاهرون حكومة نهج الضرائب والاستدانة من الخارج. Pero el reclamo de todo el pueblo era con abajo de ese gobierno y abajo de las de los gobiernos que solamente sigan los impuestos y la importación. وباليوم ومنذ اليوم الثاني خرج رئيس الحكومة بخطاب يطلب مهلة 72 ساعة لتقديم خطة جديدة للإصلاح الاقتصادي. En el segundo día de la rebelión salió el jefe de gobierno pidiendo un tiempo de 72 horas para poder hacer un nuevo plan para la reforma económica. المهلة التي رفضها المتظاهرون لأنه لا ثقة بالإصلاح من نفس المنظومة التي نهبت ودمرت الاقتصاد. Que es algo que estaba rechazado por el pueblo porque no hay más fe en las mismas organizaciones que ya robaron el país. وقدم رئيس الحكومة بعد 72 ساعة الخطة ما سماها الخطة الإصلاحية التي كانت تحتوي على بعض الشعارات الشعبوية ونفس النهج بالخصخصة الحل برأيهم الخصخصة والاستدانة من الخارج عبر مؤتمر السادة. Después de 72 horas, el jefe de gobierno salió con un plan de reformismo y era muy mala porque
su solución era la privatización y sacar más dinero del FMI. تلك الخطة التي زادت من الغضب الشعبي وزادت حدة التظاهرات إلى أن بفعل زيادة الغضب الشعبي سقطت الحكومة في الشارع. Lo que hizo que el pueblo se indignó mucho con ese plan y desde allí reclamó que no quiere más ese gobierno. وكان الطلب الثاني هو تشكيل حكومة انتقالية من خارج المنظومة لديها مجموعة من المهام حسب طلبات المتظاهرين. Y lo que pidieron era un gobierno de transición que tiene más derechos para poder arreglar la situación. الخطوات أبرزها البدء بخطوات وقف الانهيار المالي. Las propuestas eran un gobierno de transición que puede hacer planes para parar la crisis económica. البدء بسياسات اقتصادية بديلة. Hacer reformas económicas al contrario de lo que estábamos haciendo por 30 años. وإقرار قانون انتخابات خارج القيد الطائفي بما أن في بلدنا ما زالت الانتخابات وفقاً للقيد الطائفي. Y hacer una ley para elecciones afuera de las religiones porque en nuestro país todavía las elecciones se hacen dependiendo de la religión de cada uno. لكن الأحزاب الحاكمة حاولت إعادة نفس رئيس الحكومة التي تم إسقاطها أي سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة. Pero los partidos tradicionales trataron de poner el mismo jefe de gobierno que era Saad al-Hariri. وهو ما واجه غضب شعبي متزايد فلم يمشوا بتلك الخطوة. Pero otra vez lo rechazaron todo el pueblo y no pudieron hacer lo que quieren. وبعد فترة من انتظار أكثر من شهر بدون حكومة تم تشكيل أحد الأشخاص كرئيس حكومة تكليف أحد الأشخاص. Después de un mes de espera pusieron un otro jefe de gobierno que se llama Hassan Diab. وتمت محاولة تظهيره أنه من خارج منظومة الأحزاب الحاكمة وأنه شخص مستقل وبالتالي أن الأحزاب تلبي رغبة الشارع. Y trataron de mostrar que esa persona es fuera de los partidos tradicionales y está acá para realmente trabajar por el pueblo. لكن الوقائع تظهر بوضوح قرب حسان دياب من حزب رئيس الجمهورية أي التيار الوطني الحر وقربه من حزب الله. Pero en la realidad mostró que ese jefe de gobierno estaba cercano del partido de donde tienen la presidencia y de Hezbollah. الحزب الأخير الأقوى الذي يملك ترسانة عسكرية توفرت على مدى سنوات بسبب دوره المقاوم للاحتلال الإسرائيلي. Hezbollah es un partido muy fuerte en el Líbano que tiene muchas armas y eso es porque tiene un rol muy importante en la lucha contra Israel. رغم الدور الأخير أي الجيد نسبياً في مقاومة إسرائيل إلا أن حزب الله يلعب دوراً أساسياً ومحورياً في حماية المنظومة الحاكمة التي تتسم بالنهب والفساد. El rol de Hezbollah en la lucha contra Israel es un rol básicamente bueno, pero Hezbollah también juega un rol muy importante adentro del Líbano, que es proteger todos los corruptos en el gobierno. وبعد مفاوضات ومساومات من بعض أحزاب السلطة تم تشكيل حكومة جديدة. Después de negociaciones entre los partidos tradicionales hicieron un nuevo gobierno. حكومة قلنا منذ اليوم الأول أن لا ثقة بحكومة تشكلت بتقاسم الحصص بين أحزاب السلطة. Un gobierno que desde el primer día nosotros aclaramos que no tenemos fe en un gobierno que sigue según
la división entre los partidos tradicionales según la religión. هذه الحكومة رؤيتها للحل هو عبر المزيد من الاستدانة من صندوق النقد الدولي ما يرافق ذلك من شروط الصندوق التي تطال الطبقات الأكثر فقراً. Ese gobierno tiene una visión para solucionar todo ese problema, que es sacar más dinero del FMI, y eso va a imprimir más impuestos a las masas pobres. وبعد عدة شهور من تشكيل تلك الحكومة أصبح هنالك رأي عام واسع يعتبر أن هذه الحكومة عاجزة وفاشلة فهي فشلت في كل شيء تقريبا. Después de un poco de meses ya la mayoría del pueblo libanés aclara que ese gobierno es un gobierno que fracasó y no puede solucionar la crisis que estamos pasando. في تلك الفترة استمرت التحركات والاحتجاجات في مختلف المدن وإن كان بوتيرة وأعداد أخف وذلك مفهوم لأن الفترة امتدت لشهور طويلة. En ese tiempo las manifestaciones en Líbano bajaron un poco con la intensidad y eso es algo que entendemos porque las manifestaciones eran por muchos meses enseguidos. ثم انحسرت التحركات والتظاهرات بسبب كورونا وما فيروس كورونا وما رافقها من إجراءات. Y después de la problema de la pandemia que enfrentamos en todo el mundo, también la intensidad de las manifestaciones bajaron. واستغلت السلطة قرارها بالتعبئة العامة للهجوم على خيام الاعتصام المفتوح في وسط بيروت وتم إزالة تلك الخيام. Y el gobierno trabajó en ese momento para sacar todas las carpas del pueblo que estaban en la ciudad manifestando. منذ بداية الشهر الحالي أي بداية حزيران بدأت عجلة الحياة بالعودة إلى طبيعتها. En ese mes empezamos a ver la normalidad otra vez en el país. ورافق تلك العودة أيضا عودة التحركات وإن كانت في بداية الشهر بخجل. Y con esa reapertura del país estamos viendo otra vez un poco de manifestaciones todavía modestas. ثم بدأ سعر صرف العملة المحلية بالمزيد من الانهيار السريع ورافق ذلك الانهيار عودة التحركات إلى الشارع بقوة. Pero después de un poco de tiempo la moneda nacional empezó a caer más y con ese proceso había muchas manifestaciones en las calles otra vez. والأمور تنذر بالمزيد من الانهيار المالي والاقتصادي في الشهور القادمة خاصة أن أطراف السلطة تعترف بوضوح بعجزها عن إيجاد الحلول اللازمة. Y lo que vemos que en realidad ese colapso económico va a ser más fuerte y el gobierno sigue aclarando que no tiene ninguna solución para poder sacarnos de ese colapso. ويرافق ذلك الانهيار السريع في العملة المحلية وفي كل الاقتصاد ارتفاع في الأسعار جميع المواد والمزيد من البطالة مما ينذر أن الأمور ذاهبة نحو الأصعب. Y en el mismo tiempo donde cae la moneda nacional, todos los precios en el país están subiendo porque no somos un país que produzca nada y tenemos que importar todo en el dólar. ومن الواضح أن حركة الشارع والتظاهرات التي بدأت في 17 تشرين هي مستمرة. Y ahora más que nunca estamos seguros que las manifestaciones que empezaron el 17 de octubre están siguiendo. على المستوى الداخلي لتنظيمنا لحركتنا. Adentro del movimiento de jóvenes. اعتبرنا أن تلك الانتفاضة هي فرصة لنا على عدة مستويات. رفيق بس عم بيقولوا لي انه نحن بدنا نوقف بعد دقيقة تقريبا فإذا فينا نستعجل شوي يلا اوكي يلا. خلص اخر فكرة يلا اوكي طولت انا يلا اوكي اعتبرنا ان تلك الانتفاضة فرصة لنا على عدة مستويات. Estamos seguros que ese revolte en el país es una oportunidad para nosotros. اوكي هي فرصة لجذب واستقطاب عدد من الشباب المنتفض وأن في حالة تحركات في الشارع تكون القدرة على الاستقطاب عالية
es una oportunidad para poder acercar más jóvenes a nuestra organización. أيضا هي فرصة من أجل فرض خطاب يوضح حقيقة الصراع الطبقي وهو الخطاب الغائب كليا عن المشهد. Y es una oportunidad para decir realmente que nuestra lucha es una lucha de clase, que es algo que no estamos viendo mucho en el país ahora. فكنا الأكثر وضوحا في التحركات أمام المصرف المركزي والمصارف إضافة إلى الشعارات الواضحة حول تأميم المصارف وتسقط سلطة رأس المال. Por eso fuimos nuestros movimientos eran más intensos en frente de los bancos y en frente de todos los organizaciones capitalistas, y nuestro consigna principal es abajo el gobierno del capitalismo. Y vamos a seguir luchando contra el capitalismo en todo el mundo. Gracias. Tremendo testimonio, Mohammad. Ya quisiéramos los jóvenes de los diferentes países que estamos acá hacer las movilizaciones al frente de los bancos que están desarrollando en el Líbano. Tremenda las jornadas de lucha y el testimonio que nos has dado. Pero bueno, ahora del Oriente nos vamos a Europa y vamos a pedirle a la compañera Concepción Martínez que se vaya preparando para intervenir. Concepción Martínez, sé que es difícil hablar lento, hablar más despacio, pero es importante para las compañeras y los compañeros que están traduciendo. Así que, Concepción, por favor, que hable un poquito lento. Y le vamos a pedir también que se vaya preparando la compañera que va a hablar después de España, la compañera Rocío Uceda, de la organización La Común de Francia. Y ya largamos nuevamente con las intervenciones. Estamos terminando de resolver unas cuestiones técnicas en torno al idioma. Así que yo te indico, Concepción, cuando empezás a dar tu informe. Y los intérpretes ahora se están terminando de preparar para la traducción. Me dicen que estamos listos. Bueno, Concepción, bienvenida y te dejo la palabra. Hola, buenas tardes. Primero, en nombre de Sol, desde el Estado español, les envío un fuerte abrazo a las compañeras y a los compañeros que están participando de este gran encuentro internacional, de la Liga Internacional Socialista. A la hora de llevar a cabo este informe, es imprescindible comenzar por la característica situación que tiene España bajo el régimen del 78. Tras la dictadura franquista, que duró 36 años, y en el periodo de transición, la realidad es que este régimen impuesto no puede dar ninguna respuesta democrática y social positiva para el 99% de la población, y solo abastece los intereses del 1%. En este sentido, la monarquía parlamentaria implanta el olvido y la impunidad, que se asientan en un Estado de Derecho y en un gobierno cómplice, incapaces de juzgar los crímenes cometidos durante el franquismo. Aunque la monarquía está en crisis, el rey Felipe VI y el emérito Juan Carlos I tienen el respaldo de los tres poderes. Por eso, a pesar de la corrupción, no son investigados ni juzgados. Las y los jóvenes, junto a las y los trabajadores, tenemos la gran tarea de derrotar a este régimen anacrónico y a los gobiernos que lo sostienen y al sistema capitalista. En el marco político en el que nos encontramos actualmente en España, los gobiernos del Partido Popular, ahora del PSOE con Unidas Podemos, los partidos como Ciudadanos y la ultraderecha de Vox, tienen diferencias, pero las eliminan a la hora de defender el régimen, recortar libertades democráticas y negar la autodeterminación catalana. Reivindicamos la rebeldía del 15M. Estamos más indignadas que nunca y por eso construimos una herramienta revolucionaria y socialista. Tampoco tenemos que perder de vista el punto de que España forma parte de la Unión Europea, un bloque imperialista al servicio de una minoría de bancos y empresarios que privilegian la ganancia sobre la vida. Con la pandemia, los jóvenes y la población lo hemos sufrido en carne propia. La Unión Europea también se ensaña con los inmigrantes, deja avanzar la xenofobia y ha transformado el Mediterráneo en la fosa de la vergüenza. Por eso maltrata o devuelve a sus países de origen a personas que vienen huyendo de una guerra y de la miseria,
buscando solo salvar sus vidas, trabajar y ayudar a sus familias. Los que logran quedarse encuentran un sinfín de trámites burocráticos para ser aceptados legalmente. Y luego, si tienen suerte, trabajan en campos agrícolas, en condiciones inhumanas, que se han agudizado durante esta pandemia. Los jóvenes de Sol repudiamos los discursos xenófobos y racistas de la derecha del Partido Popular y Ciudadanos y de la extrema derecha de Vox. Rechazamos el racismo, la xenofobia, exigimos la anulación de la ley de extranjería y consideramos a los jóvenes inmigrantes como nuestros hermanos y nuestras hermanas. Nadie puede ser discriminado ni asesinado por su origen ni su color de piel. Teniendo en cuenta las distintas luchas actuales de rebelión mundial que estamos viviendo, las mujeres jóvenes sentimos un enorme orgullo. Nos sentimos parte de la cuarta ola feminista mundial. Por eso, cada 8 de marzo hacemos huelga por los derechos feministas y somos millones las que nos movilizamos en las calles y sentimos el apoyo de todas cuando nos movilizamos por el castigo de los violadores de la manada. Desde Juntas y a la Izquierda somos feministas, anticapitalistas y luchamos porque el patriarcado y el capitalismo caigan juntos. A la vez que las y los jóvenes tenemos grandes dificultades a la hora de acceder al sistema educativo, principalmente el universitario. Cursar un máster o un doctorado es dificilísimo y más que un derecho se ha convertido en un lujo. Lo cierto es que la educación pública se ha desmantelado a todo nivel y la etapa de formación se ha convertido en una carrera de obstáculos. El Plan Bolonia Europeo solo ha traído mercantilización y privatización de la educación pública. El sistema de becas es muy insuficiente. Y la realidad es que muchos estudiantes han acabado por abandonar sus estudios universitarios por no poder pagarlos. Además, las consecuencias de estos recortes en la educación se han notado en la tremenda precarización de las plantillas docentes. Nosotras peleamos por una educación pública y gratuita y de calidad, que se invierta en educación, que se invierta en salud pública y no en guerras ni en el sostén de la realeza. A la hora de acceder al mercado laboral, nos encontramos con un drama. La precarización del empleo, causada por las reformas laborales, los puestos de trabajo son inestables, precarios, con condiciones pésimas y en jornadas laborales eternas, que incluyen fines de semana y festivos. Emanciparse nos cuesta años, muchos años y mucho esfuerzo. Y el sistema solo quiere explotarnos. Las organizaciones sindicales actualmente están dirigidas por auténticos dinosaurios que son ajenos a nuestra problemática. Y en definitiva, son las consecuencias del capitalismo global y las estructuras del Estado en contra de la acción política y de la movilización social de la juventud en el Estado español. Contra todo este desastre capitalista, nos organizamos en Sol y en la Liga Internacional Socialista por una salida revolucionaria, socialista e internacionalista, por otro mayo del 68. Gracias y un fuerte abrazo a todos y a todas. Gracias, Concepción. Clarísimo, clarísima la intervención. Bueno, y ahora le toca intervenir a la compañera Rocío Uceda, de la Común de Francia, y le vamos a pedir, porque vamos a Centroamérica nuevamente, al compañero Elmer Rosales, de Alternativa Anticapitalista de Nicaragua, que se vaya preparando para intervenir. Rocío, ¿nos escuchás? Sí, bonjour, camarades. Bonjour a tous, bonjour a toutes. Bueno, voy a comenzar. Ante todo, quiero saludar este necesario encuentro que se da en el marco de una pandemia generada por el capitalismo, que ha puesto en jaque la salud y la economía mundial. Y desde Francia nos sumamos con nuestro aporte desde un país completamente en crisis sanitaria y económica, un país que ya cuenta 30.000 muertes oficiales, con lo cual se sabe que podrían ser más de 40.000, a causa de la irresponsabilidad capitalista. No quiero demorarme gran tiempo en las condiciones sociales que atravesamos, porque son las mismas de las que han hablado todos los que me han precedido, es decir, ajuste, pérdida de puestos de trabajo, una salud completamente en crisis, hambre y miseria. Sino más bien profundizar cuál es la situación. Rocío,
Rocío, ¿sí? Te pido que esperes un minuto porque tenemos problemas con la traducción en inglés. Ningún problema. ¿Sí? Ya lo resolvemos en cuestión de segundos, ya estamos cancheros. En minuto vamos a seguir continuando. Estamos terminando de resolver los problemas que tenemos en torno a la traducción al inglés. Bueno, y como les decía recién igual, que en un ratito nos va a hablar el compañero Elmer Rosales de Nicaragua, pero les cuento que ya nos hablaron compañeros de Argentina, de Pakistán, de Turquía, de Australia, de Estados Unidos, del Líbano, de Brasil, de Cachemira, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de España, y sigue la lista, compañeros, de cientos de jóvenes que siguen organizando contra la opresión y la explotación capitalista. La verdad que es inédito, único el encuentro que estamos desarrollando, apasionante escuchar las intervenciones de todos los compañeros de las diferentes partes del mundo que cuentan lo que están viviendo, que es lo mismo que vivimos desde Argentina y desde cualquier parte del planeta, porque tenemos un mismo enemigo, tenemos un mismo opresor, que es el sistema capitalista, así que la verdad que es un éxito. Y bueno, ahora me dicen que estamos resolviendo el problemilla, así que Rocío, fija, probemos, bien, habla a ver si efectivamente se está desarrollando la traducción en inglés. Perfecto, ¿me escuchan en este momento? Bien. Bueno, continúo, como les decía, no quería detenerme gran tiempo en las condiciones que ha generado esta situación, que ha generado el capitalismo en nuestro país, porque las compartimos con la mayoría de los países del mundo, sino que más bien me iba a detener en poder contar cuál es la situación de la juventud en nuestro país, en Francia. Y para arrancar con esto, quisiera comenzar por decir que venimos de una Francia que culminó el 2019 y empezó el 2020 con una huelga de más de 60 días, una de las más grandes que ha tenido el país, y que este país, de los chalecos amarillos, ha estado en pie de lucha desde hace meses. A pesar del confinamiento y del aumento represivo por parte del Estado, es evidente que el desconfinamiento ha mostrado que las huellas de las luchas han quedado bien grabadas, y esto se notó porque apenas se pudo salir, las manifestaciones volvieron a una masividad que han sido parte de los medios de comunicación de todo el mundo. En este último mes hemos presenciado movilizaciones masivas por George Floyd, por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la salud, y volvieron las manifestaciones de los sábados. Todas, como hemos podido ver, también reprimidas con fuerza por el gobierno de Macron. Pero también todas con una disposición del pueblo a luchar que es la que da cuenta de una respuesta hacia el gobierno de Macron en su discusión con el gobierno de Angela Merkel, que tienen un plan de precarización y de ajuste para las trabajadoras, trabajadores y la juventud en general de toda la Unión Europea. Así, en este contexto, la situación de la juventud es bastante complicada, ya que hemos atravesado las consecuencias más duras de la crisis en un país en el que el 60% de quienes estudian sostienen estos estudios con su trabajo. La juventud ha pasado a la rescisión de contratos, a vivir sin trabajo, con un plan de continuidad pedagógica, como fue llamado, que no ha garantizado en más mínimo las condiciones de estudio, sino que ha profundizado las condiciones de acceso a la educación, y asimismo ha pesado sobre la juventud un recrudecimiento de la represión estatal, sobre todo en las juventudes de las periferias y los barrios empobrecidos. Y es esta, y no otra, la razón por la cual en Francia se han dado una de las manifestaciones más grandes del mundo por George Floyd. Esto es así porque son miles los jóvenes que sufren el abuso y la violencia policial, porque las condiciones de vida en la democrática Francia se sostienen en una desigualdad
que solo tiene como perspectiva profundizarse. Y no es menor decir que ante la decadencia capitalista, la claudicación de las centrales sindicales, y las estudiantiles también claramente, y de los partidos políticos, han estado al servicio de la contención social para que no estalle definitivamente todo, aún cuando no lo han logrado. Sin embargo, las manifestaciones que dan muestra de una inmensa voluntad de lucha son las que nos impulsan a creer que es fundamental la organización de la juventud con un programa claramente socialista, que es el único que tiene respuestas a favor de los jóvenes, las mujeres y los trabajadores. Y es por eso, compañeros, compañeras, compañeres, que para ir cerrando queremos reivindicar y queremos comprometernos desde la Común fuertemente a la construcción de una herramienta revolucionaria como lo es la Liga Internacional Socialista y a la construcción de la juventud de la Común, porque entendemos que hay que dar vuelta a todo. Muchas gracias por el tiempo y abrazos revolucionarios a todos los presentes. Hasta luego. Bárbaro, Rocío. Bueno, ahora como les había dicho hace un ratito nomás, continúa el compañero de Nicaragua, Elmer Rosales, de la Juventud del Movimiento Anticapitalista de Nicaragua, que viene enfrentando la dictadura de Ortega Murillo, y después de Elmer se prepara para intervenir, continúa Nicolás Germanier, de Alternativa Socialista de Paraguay. Elmer, es tuya la palabra. Gracias, Jessy. Hola, compañeros de la Liga Internacional Socialista. Les saludamos en nombre de Alternativa Anticapitalista Nicaragua. Celebramos verles en este encuentro y compartir la diversidad de orígenes y experiencias que este encuentro internacional nos está permitiendo, y a través de la pantalla solo podemos ver los rostros de la lucha por nuestro futuro. En el 2018, las juventudes nicaragüenses sacudimos el statu quo y nos levantamos en protesta contra el actual régimen dictatorial de Ortega y Murillo. Los poderosos tiemblan ante la capacidad organizativa y combativa de las juventudes nicaragüenses. Se tambalearon sus bases y cúpulas ante la evidencia de la solidaridad intersectorial que logramos. Hemos iniciado un proceso sin precedentes en los últimos 40 años. Cuestionamos sus privilegios hoy más que nunca, y sobre todo demostramos que nos sobran ganas y fuerzas para darle vuelta a todo. El 3 de abril del 2018, la Reserva Biológica Indio Maíz, una de las más importantes de Nicaragua y Centroamérica, ardió en llamas. 10 días de fuego sin control y daños en el 44% del territorio sensible de la reserva desencadenaron fuertes movilizaciones juveniles en contra del extractivismo que expande el lucro agroexportador y depreda los territorios ancestrales protegidos por jóvenes y comunidades indígenas y afrodescendientes. Y queremos ser claros en esto. El gobierno de Ortega y Murillo está involucrado en todo esto y lejos de ser un gobierno socialista. Todo lo contrario, son unos burgueses más. Las protestas se intensificaron cuando la dictadura implementó políticas de ajustes promovidas por el Fondo Monetario Internacional. Aumentaron la edad jubilatoria, aplicaron más impuestos a los salarios e incrementaron los costos de los servicios básicos. Utilizaron deliberadamente el terrorismo de Estado para imponer el ajuste y reprimieron las protestas enviando policías armados, fuerzas de choques y grupos paramilitares en toda Nicaragua. A pesar de la violencia desmedida, las juventudes, los estudiantes, la población nicaragüense, levantamos barricadas, movilizaciones masivas, nos atrincheramos varios meses en nuestras universidades. Iniciamos la lucha para instalar en Nicaragua la más plena democracia y garantizar justicia real a las víctimas de este sistema capitalista y de sus crímenes de lesa humanidad. Los empresarios y reformistas nos embaucaron con su estrategia de diálogo nacional en mayo del 2018. Nos vendieron humo y calma. Desde entonces hasta ahora han intentado cooptar la lucha popular pidiéndonos esperar por una salida electoral donde participa ese falso socialismo del Frente Sandinista de Liberación Nacional y la coalición de los partidos políticos tradicionales con opción nacionalista, burguesa, burocrática y prosistema,
es una contienda que nos deja nuevamente sin opciones. Quieren privatizar nuestra lucha orgánica, mientras negocian con los asesinos del pueblo, mientras la población y las juventudes somos arrestados, torturados, violadas, expulsados de nuestros centros de estudio, despedidos de nuestros precarios trabajos y arrojados al exilio por la dictadura de Ortega Murillo. Nos han quemado vivos, nos han asesinado. Hoy, en pleno pico de la pandemia, el gobierno sigue negando la letalidad del virus. Llama a sus militantes a reuniones masivas. Acosan y despiden masivamente al personal médico que proscriben cuarentena voluntaria y evidencian la inoperancia del aparato estatal. Más del 70% de la población se ve agravada ante la disminución de sus ya precarios salarios. Los patrones están suspendiendo contratos sin goce de salario. Nos han impuesto el teletrabajo y las empresas de reparto ahora se venden como opción para sobrevivir económicamente. La brecha educativa crece y se intensifica con la virtualidad cruzada. Como si fuera poco, nos siguen depredando nuestras reservas y asesinando a nuestras hermanas y hermanos campesinos, indígenas y afrodescendientes. Más de 40 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista en el 2020 y más de 86 presos políticos siguen en el sistema penitenciario, ahora con síntomas de contagio. Pero seguiremos en pie porque reconocemos la importancia y la resistencia y llamamos a organizarnos, porque sabemos que tenemos todo por ganar y que ninguna solución vendrá de los gobiernos represores y racistas. Organicémonos por una alternativa política internacionalista, ecosocialista, feminista, democrática, para poder darle vuelta a todo. Por eso vamos en Nicaragua por una asamblea constituyente libre, soberana, democrática y plurinacional para decidir todo, de abajo hacia arriba. Luchemos por la definitiva independencia de Nicaragua y Centroamérica, sin FMI, ni represores, ni transnacionales. Ustedes conocen esta historia porque también la han vivido. Nuestros pueblos tienen una enorme tradición de lucha, de resistencias y de sueños de revolución. Luchemos para que gobierne la clase trabajadora y los sectores populares en todo el mundo. Estamos convencidos y convencidas que en Nicaragua, autoconvocada y movilizada sin patrones ni oportunistas, logró desestabilizar el régimen. Pero solo la Nicaragua organizada lo arrancará de raíz. Debemos de construir una organización para impulsar y orientar la movilización social, retomar el poder en las calles, una organización que no se quede a medias en denunciar a las direcciones traidoras y que rompa con la atomización social para volver a hacer un solo puño, golpeando al mismo tiempo, como lo hicimos en abril del 2018. Sin embargo, los enemigos de la mayoría, de los trabajadores, de la juventud, del campesinado, no están solamente en el gobierno. Esos son, en todo caso, los principales e inmediatos. Pero la oposición empresarial al orteguismo no es alternativa, sino es trampa y farsa. Por eso, nuestro planteo a la generación con la que compartimos el sueño revolucionario de una Nicaragua y una Centroamérica para los de abajo, no para los de capitalistas y represores, es organizarnos. Es inmenso nuestro reto y nuestra pasión. Pongamos en pie una alternativa anticapitalista. Juventudes internacionalistas en este encuentro, gritemos juntos, fuera la dictadura Ortega Murillo, libertad ya a todos los presos políticos, verdad, justicia y reparación y no repetición, y un presupuesto real de emergencia para enfrentar la pandemia. Organicémonos. Vivan las juventudes que luchan. Muchas gracias, camaradas. Gracias, Elmer. Contundente testimonio, clarísimo. Te agradecemos por tu participación. Ahora sigue el compañero Nicolás Tremanier, de Alternativa Socialista de Paraguay. Nico, ¿nos estás escuchando? Y se prepara para intervenir. Volvemos a Europa, nos vamos a Ucrania con el compañero Sergei Rosanov, que se va a estar preparando. Bueno, Nico, ¿te puedes probar el audio nomás?
Estás silenciado. Hola, Camila. Estás silenciado de nuevo. ¿Se escucha ahí? Hola, hola, ¿ahí se escucha? Perfecto, Nico. Perfecto. Estado, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los camaradas del mundo. Bueno, para comenzar el informe, tenemos que ubicar un poco a la juventud acá en Paraguay, en el conjunto de la clase trabajadora de Paraguay, y en la proporción en relación a la población y en qué formas se vive la situación laboral en el país. Paraguay tiene un altísimo índice de población juvenil. El 56% de la población es menor de 30 años. Estamos hablando de cerca de 4 millones de jóvenes, de los 7 millones que viven aproximadamente en este país, que están en condiciones de producir y trabajar. Sin embargo, los despidos desde que empezó la cuarentena se suman en cerca de 300.000. Y teniendo en cuenta que cerca de 1.500.000 personas son cuentapropistas o trabajadores informales, estamos hablando de que cerca del 20% de la población se ve afectada en sus ingresos y muchos directamente cayeron en la pobreza extrema. El paliativo a esta situación no fue obligar a las empresas a mantener los contratos o a contratar más para que exista más rotación horaria en los diversos equipos de trabajo de los servicios esenciales, garantizando así salario a todos y garantizando, por sobre todo, mantener una cuarentena pero con comida en la mesa, que es lo que le importa a los trabajadores del mundo, básicamente y principalmente en este país. No, la solución del gobierno fue dar $74 en dos ocasiones al 85% del número total de estas personas afectadas. Estamos en una situación insostenible y desde ya la juventud paraguaya viene soportando desde hace años de gobiernos colorados y liberales. Nico, te tengo que pedir que hables un poquito más lento para facilitar la traducción al resto de los idiomas, ¿puede ser? Sí, perfecto. Bueno, estaba en que la juventud viene soportando desde hace años gobiernos colorados, liberales, e incluso del falso progresismo, una precarización laboral progresiva, pérdida de derechos sindicales, despidos masivos, falta de oportunidades laborales, somos empujados a la pobreza, tenemos un débil acceso a la educación superior y al secundario. La inversión en educación, por ejemplo, por parte del Estado es del 3% del PIB. Es una muestra de la precarización en la educación a nivel nacional. Existen colegios donde se dan clases bajo árboles en el campo. Los techos o se caen o no existen directamente, mientras que como mínimo se recomienda que la inversión sea de un 7% del PIB. A finales del 2019 y a principios del 2020, el rechazo de la población hacia Mario Abdo era del 70% al empezar el año. Aún no se venían grandes movilizaciones, pero sí se venía calentando el ambiente. Justo apareció la pandemia. La pandemia fue utilizada por el gobierno para lanzar una campaña nacionalista junto con la cuarentena, no sin antes sacar el ejército a las calles y la brutalidad policial salió a fondo. Contradictoriamente, el apoyo popular hacia el gobierno aumentó enormemente en esos primeros momentos. La propaganda nacionalista, que hasta hoy en día continúa desde principios de la cuarentena, logró colocar tras las filas de la burguesía a enormes sectores de la población. Pero esa relación cambió progresivamente al segundo mes de la cuarentena por los despidos y el aumento de la pobreza generalizada. El gobierno se vio obligado a dar subsidios que fueron ineficaces e insuficientes desde donde se lo mire. Mientras tanto, se dedicó a salvar a las grandes empresas y bancos y a contraer deuda cercana a los $2.500 millones, deuda que hasta hoy en día no se ha ejecutado al 100% y existe el peligro de que junto con otros hechos de corrupción, como por ejemplo la compra de insumos sanitarios sobrefacturados, entre otros hechos de corrupción, también existe la posibilidad de que se haya robado el dinero que se tenía para ejecutar para la emergencia sanitaria. Ante esta situación, aparece el fenómeno de las ollas populares, que muestra una lucha para subsanar una necesidad básica. La lucha contra el hambre conmueve al país y cerca de 45.000 personas están comiendo actualmente con las ollas populares. Y jóvenes de distintos movimientos y partidos, también muchos independientes, se lanzan a apoyar y sostener las ollas, incluyéndonos a nosotros. Diversas luchas comienzan a salir desde el segundo mes y ya para el tercer mes, el rechazo a Mario Abdo vuelve a números rojos, pues hay que sumar una serie de problemas que han quedado al descubierto.
Actualmente la burguesía viene avanzando con todo en aplicar medidas de saqueo lo más rápido que se pueda, para garantizar un mayor endeudamiento, para salvarse ellos y garantizar el pago de esas millonarias deudas. Por otro lado, el proyecto de reforma estatal, el intento truncado por la movilización de tocar la plata de los jubilados, y el peor de todos, la intención de poner como garantía la represa estatal de Itaipú para contraer un préstamo de 20.000 millones de dólares, cierran en concreto la situación actual ahora mismo. Enumerando las luchas que actualmente están teniendo adhesión popular, serían las siguientes. Están habiendo luchas por el arancel cero y la gratuidad en la educación, las luchas contra el hambre, luchas contra la corrupción, luchas contra el proyecto de la reforma del Estado, que pretende despedir funcionarios y perseguir sindicatos públicos, así como recortar presupuesto estatal, luchas contra la precarización y la privatización de la Administración Nacional de Energía Eléctrica, luchas contra la deuda por vía de la represa Itaipú y lucha contra los despidos. En este marco, el lunes 22 de junio es una fecha clave, pues se da una movilización nacional en el marco de una histórica alianza de todas las centrales obreras y trabajadoras que funcionan en el país, unificando todos los puntos, y nosotros vamos a estar participando. Existen sectores que no han sacado su adhesión, el cual es el campesinado. La juventud va a estar al frente este lunes, y nosotros con ellos, y con el pueblo trabajador, en plena pandemia, en plena cuarentena, y aún con la burguesía improvisando, y sin aplicar a fondo el ajuste, ya va a recibir una movilización nacional. El lunes será una postal de lo que se viene en el país. Para concluir un poco, compañeros, las tareas de la emancipación de la clase trabajadora solo pueden tomarlo los trabajadores en general, y las juventudes tienen que avanzar en concluir las tareas democráticas que la burguesía hoy es incapaz de garantizar, y avanzar hacia el socialismo con democracia. Existe energía y la conciencia va pegando saltos positivos cada vez más. Existen muchos jóvenes que las movilizaciones en los últimos años contra las políticas entreguistas y capitalistas de los gobiernos paraguayos nos empujaron a ser militantes resueltos. Alternativa Socialista se formó con jóvenes que salieron a luchar por distintas causas justas del pueblo trabajador. Y confiamos que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro, compañeros. Hasta el socialismo siempre, camaradas. Gracias, Nico. Bueno, compañeros, y ahora nos va a dirigir la palabra el compañero Sergei Rosanov de Ucrania. Sergei, ¿me escuchas? Yes. Si puedes iniciar la cámara. Yes, Nico, ¿vos podés apagar tu cámara, por favor? Do you hear me? Bien. Adelante, Sergei. Camera is not working. Camera is not working. Do you hear me? La cámara no está funcionando, seguimos probando. Adelante. Hello, comrades. Hola, compañeros, camaradas. Estoy representando a Ucrania dentro de la Liga Internacional Socialista. Los problemas de las juventudes se reflejan también en una lucha de clases en Ucrania. Ha habido un levantamiento importante de sectores estudiantiles y también de sectores profesionales agrupados en instituciones universitarias.
pero casi todas estas luchas han iniciado por causas estructuralmente económicas. Therefore, the state often acts simply as a patron and guarantees legal protection, and private sponsors and patrons use this situation for their own benefit. In addition, educational institutions often... Además, las instituciones educativas no tienen fondos para implementar sus programas de educación pública. Las reformas antiobreras y antipopulares se han hecho algunas reformas al sistema educativo en los últimos años. Certain students from September 1 and lay off 70,000 teachers. Thus, education will become inaccessible to most students from rural areas, and the unemployment will rise even more. This is done in parallel with the establishment of support schools in large settlements. But they also don't have decent funding, and free school transport for children is not yet provided. One of the main problems of young people. Uno de los principales. We need you to please speak a bit slower. Okay. Yes, is it possible for the translation? Pedimos por favor que hable más lento para la traducción. Gracias. Uno de los principales problemas de la población joven en Ucrania es que cada año cientos o miles de universitarios no pueden encontrar trabajo en sus carreras o en sus profesiones. Por ejemplo, los abogados están obligados a trabajar en McDonald's con un salario muy, muy bajo. Pero también hay una importante cantidad de profesionales desempleados. Y durante la pandemia se han perdido muchísimos empleos, sobre todo en pequeñas empresas o emprendimientos. Además del problema del desempleo, los derechos de los trabajadores son violados constantemente. Muchos trabajos están ocupados por personas que ya están jubiladas, pero que son forzadas a seguir trabajando debido a sus bajas jubilaciones. Para la gente joven en la sociedad, eso es un gran problema, con graves consecuencias. Y sobre todo por las luchas que tienen que seguir llevando a cabo para pelear por sus derechos. Un importante número de población, pero específicamente de gente joven, bourgeois patriotism in the most primitive form has been actively inserted science 2005. Several times a year, schools hold classes, amateur children's concerts, flash mobs, thematic exhibitions of children's art dedicated to national class unity, archaic folk tradition, and holidays. In addition to bourgeois patriotism, liberal ideas in the field of economics. Además,
el sentimiento nacionalista de la burguesía. Se puede notar en los, por ejemplo, en los libros de historia, específicamente en la educación. La glorificación del capitalismo ucraniano. A lo largo de la historia del capitalismo en Ucrania, los héroes en los libros de historia para niños terminan siendo socialdemócratas o nacionalistas de los 60 y de los 80. Y hay una gran cantidad de revolucionarios comunistas ucranianos que fueron nombrados como traidores. Además del patriotismo burgués, el nacionalismo se promueve también en las instituciones de educación superior. Por ejemplo, los profesores de las universidades también utilizan bibliografía de filósofos que siguen esta línea de pensamiento. Y esto también se extiende a la música, al entretenimiento. El mayor objetivo de la política es ganar cada vez más dinero. En los últimos años, hemos visto los lujos y la acumulación de las riquezas de ciertos sectores, como también la precarización de la juventud. And way of the way of life became interested in nationalism and nationalist movements after the events of 2013-2014. Nationalism has become fashionable among young people. El nacionalismo se ha puesto de moda en Ucrania. En 2019 y años anteriores han ganado mucho peso movimientos nacionalistas con líderes patriotistas. En conclusión, el mercado y la economía, este patriotismo y este nacionalismo solo empeora la vida de los jóvenes. Se destruye la educación y da lugar a la discriminación social. Y desarrolla ese tipo de consecuencias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al compañero Sergey. Queremos contarles que damos por finalizada esta primera ronda de intervenciones de los diferentes compañeros que están protagonizando los diferentes procesos y rebeliones en el mundo. Sin lugar a duda nos debemos el famoso campamento, que hoy lo hemos traducido en virtualidad frente a la pandemia y la cuarentena, que es lo que nos ha obstaculizado poder juntarnos, porque sin lugar a dudas esto es para poder debatir uno, dos, tres días, diferentes talleres para profundizar, no solamente y reflexionar sobre los debates a nivel mundial, sino también, bueno, desarrollar un plan de acción desde todos los jóvenes socialistas que venimos dando la pelea a nivel internacional. Ahora lo que queremos proponerles es hacer una segunda ronda con los miembros de las organizaciones políticas fundadoras de la Liga Internacional Socialista, que son parte
van a ser intervenciones más cortitas, así que despedimos a los compañeros que se han anotado y que han pedido intervenir en esta segunda ronda, que cumplan con los tiempos. Así que bueno, les cuento que se prepara para intervenir la compañera Lina Ávila, del MST Argentina, dirigente de la Juventud Socialista, y se va preparando para intervenir Bahar İmla, del CEP de Turquía. Así que, Lina, bienvenida al encuentro. Perfecto. Y habla despacito, lento, así sirve la traducción, ¿sí? Dale, bárbaro, gracias, Jessy. En realidad, compas, era para plantear que la pandemia efectivamente ha desnudado la ineptitud tanto de la derecha como de la centroizquierda para poder garantizar los derechos básicos de la juventud, como el derecho al estudio, al trabajo, a la vida digna, a una vida libre de violencias, de opresión y de explotación. Y también ha expuesto esto frente a los ojos de millones. Ya no es un discurso solamente de quienes nos identificamos con la izquierda o de quienes nos identificamos socialistas, sino que todo el mundo lo está viendo, y también está viendo que hay fuerza para poder transformar esta realidad. Las rebeliones como las de Estados Unidos, la revolución como la revolución chilena, los distintos procesos de lucha que estamos atravesando en todo el mundo, como la marea verde en contra del cambio climático, la marea feminista y todas las peleas que venimos dando, nos parecen que dejan en evidencia que los jóvenes estamos en la primera línea en contra del sistema capitalista, no por una cuestión de romanticismo ni una cuestión de inexperiencia, sino porque lo que hoy está en juego es efectivamente la posibilidad de tener un futuro, de tener acceso a los derechos básicos. Es por eso que me parece fundamental plantear que para que podamos efectivamente fortalecer una alternativa por y para los de abajo, una alternativa que acabe con la violencia hacia las mujeres y las disidencias, que peleen contra el cambio climático, que esté en la primera línea en contra de la precarización laboral y los ataques a la juventud, profundamente antirracista, antifascista y antirrepresiva, es necesario que de este encuentro también podamos salir trabajando juntos en todos los países, fortaleciendo las peleas que estamos dando, realizando campañas unificadas a nivel mundial, donde podamos charlar distintas consignas, distintos temas, distintos ejes que querramos ir instalando para efectivamente poder construir esta fuerza joven, socialista, que nos permita avanzar en efectivamente tener futuro. ¿Sí? Me parece que es fundamental plantear inclusive cambios de base de este sistema que partan de la expropiación de las grandes empresas, que partan de efectivamente plantear todas las reformas agrarias que hagan falta realizar para ir en contra de la concentración de tierras y obviamente la pelea en contra de la represión estatal. Así que en realidad este aporte para fortalecer la Liga Internacional Socialista y para fortalecer efectivamente esta juventud que en todo el mundo se está parando en contra de quienes están dispuestos a destruir todos nuestros derechos, mientras nosotros estamos dispuestos a defenderlo y a dar vuelta a todo. Muchas gracias, Lina, clarísimo. Bueno, ahora le toca a Bahar İmla, del CEP de Turquía. Bahar, ¿me escuchás? Y se va preparando Flo Rafferty, de Australia. Comrades, can you hear me? Hola, camarada, ¿me pueden escuchar? No puedo iniciar mi cámara. Ok. Gracias. Primero que todo, es un honor hablar con cientos de personas hoy. Gracias. Un saludo rojo a todos. En nombre del Partido de Trabajadores de Turquía,
creo que es súper importante enfatizar el significado de la lucha de las mujeres en contra de la opresión. Pareciera que estamos viniendo al fin de una era de posmodernismo, pero como revolucionarios y marxistas tenemos que adaptar y comprometernos con una buena actitud por la liberación de todas las identidades oprimidas. Desafortunadamente, la izquierda ha perdido un montón de influencia producto de algunos procesos en los últimos años, donde este movimiento se ha vuelto menos popular y las identidades oprimidas no están ganando mucho en esa lucha. Así que la lucha de la Liga Internacional Socialista es unificar a estos sectores oprimidos para seguir dando la lucha y la pelea de clases en todas las áreas del universo, del planeta. Es importante ver y analizar cómo las mujeres nos estamos convirtiendo en figuras de liderazgo en nuestras organizaciones. Así que es importante seguir fortaleciendo esta ola socialista bajo la bandera del marxismo en contra de una perspectiva posmoderna. Así que en contra de la opresión y en contra del capitalismo necesitamos unificar nuestra lucha. Solo en ese camino y con un trabajo muy comprometido vamos a poder luchar contra la opresión de la clase trabajadora y luchar por el socialismo. Otra vez, quiero agradecer a todos por atender esta conferencia de revolucionarias y revolucionarios jóvenes en todo el mundo. Vamos por la revolución en todo el mundo. Muchas gracias, camaradas. Gracias, Bajar. Bueno, y ahora es el turno de Chloe Rafferty, la compañera de Alternativa Socialista de Australia. Hi, Chloe. Y se prepara para continuar luego Lucas Barbosa y Julina Fleitas de Lucha Socialista Brasil. Chloe, ¿nos escuchás? Hi, comrades. Hola, camaradas. Gracias por invitarnos a participar en esta excelente conferencia. Como todos sabemos, estamos enfrentando una de las crisis más grandes del capitalismo global desde la Gran Depresión. Y estamos atravesando un montón de situaciones trágicas para la clase trabajadora. Así que tener la oportunidad de juntarnos desde la izquierda revolucionaria en todo el mundo para seguir impulsando la lucha de clase es muy valioso. Estamos en un momento de debilidad global del capitalismo y de una represión brutal, pero también vemos un levantamiento en el corazón del imperialismo en Estados Unidos. Lo mismo pasa en Australia. Tenemos una mirada optimista sobre la lucha de clases de la izquierda revolucionaria. Así que nos estamos acercando a fortalecer mucho el movimiento de izquierda revolucionario en el mundo. Desde Australia podemos hacer algunas contribuciones sobre cómo podemos seguir creciendo y fortaleciendo de forma estable nuestra organización en los próximos años. Impulsando la lucha de clases. En este momento tenemos la posibilidad de fortalecer una organización internacional con líneas de acción revolucionarias.
construir una izquierda revolucionaria. Que pueda polemizar e inspirar más luchas y resistencias en todo el mundo, desde la lucha de clases o las peleas por el medio ambiente. Tenemos muchas oportunidades para fortalecer la lucha de clases en este momento, en Australia, pero en todo el mundo. En 2020 y antes hemos tenido una serie de grandes protestas, sobre todo por el tema medioambiental. Hemos tenido masivas demostraciones para tirar abajo al primer ministro. Y todas estas manifestaciones se acercan mucho más hacia lo que sería el socialismo. And largely liberals by really trying to explain and win people to affirm Marxist basis on the campuses, in our workplaces, wherever we are. So estas movilizaciones nos han permitido acercarnos a más sectores, no solamente dentro de las movilizaciones, sino también en nuestros espacios de interacción como trabajos o instituciones educativas. Es una buena oportunidad para fortalecer esta organización y muchas gracias, camaradas. Gracias, Chloe. Bueno, Lucas Barbosa, Juliana Fleitas de Lucha Socialista, ¿me escuchan? Sí. Compas de Brasil, de Australia, nos vamos a Brasil ahora, bienvenido Lucas. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Sí, gracias. Bom, primeramente gostaria de saudar o convite à Luta Socialista, né, e saudar os partidos e as demais organizações que estão presentes nesse encontro. Eu sou Lucas, militante de luta socialista de Brasil, professor em Brasília. E assim como o companheiro dos Estados Unidos falou que a luta antirracista explodiu nos Estados Unidos e em outros países do mundo, aqui também gostaríamos de dizer que o povo negro no Brasil, que corresponde a 50% da população, sofremos com a violência policial que mata centenas de jovens nas periferias dos países, do país. Ganhamos os menores salários, né, os piores níveis de educação e somos o povo que mais morre pela pandemia do coronavírus. Então é importante que a campanha, que levantemos em nível mundial uma campanha antirracista contra o racismo, contra a xenofobia e em defesa das vidas negras, seja no Brasil, seja nos outros países do mundo. E gostaria de colocar, para finalizar, que em meio à pandemia, né, que hoje no Brasil já matou mais de 50 mil pessoas e 1 milhão de contaminados, mas há 3 semanas o movimento de massas voltou para as ruas no Brasil, ainda menor, ainda pequeno, mas há 3 semanas, né, com a pauta Fora Bolsonaro, e em defesa da vida das pessoas negras. Saudações, camaradas. Bom, sou Juliana, né, professora, militante de luta socialista. Gostaria de saudar o Encontro Internacional de Jovens Socialistas pela possibilidade do diálogo entre jovens lutadores do mundo inteiro. Sou do coletivo feminista Marielle Vive. Hoje, no Brasil, a gente vive uma política genocida. Bolsonaro tem deixado a população brasileira à beira da morte,
né, e tem atacado os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. A situação dos trabalhadores e trabalhadoras se agravou muito com a pandemia, né, do povo pobre e das mulheres trabalhadoras. Vivemos uma crise na saúde, que temos 1 milhão de infectados e mais de 50 mil mortos, e nenhum combate a essa pandemia. O coletivo Marielle Vive alerta que no Brasil também vivemos uma segunda epidemia, que é o aumento dos feminicídios e dos casos de violência doméstica, e que afetam as mulheres no mundo todo, mas que também tem aumentado muito nesse período da pandemia. As mulheres do Brasil, elas foram protagonistas de várias lutas, né? Contra o governo Bolsonaro e os demais governos anteriores, protagonizando o 8 de março, Ele Não, e tem enfrentado todos os planos de ajuste fiscal no Brasil. E tem lutado contra a opressão, o machismo e o capitalismo no Brasil. Uma luta que é muito importante para nós de Marielle Vive também é a luta por justiça por Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, que foi brutalmente assassinada e que até agora não sabemos quem mandou matar Marielle. Nós convocamos, né, todos os lutadores, todos os partidos aqui presentes a se somarem a essas duas campanhas que Luta Socialista e o coletivo Marielle Vive têm impulsionado, que é a luta contra o feminicídio, a violência doméstica e por justiça por Marielle Franco. Saúdo mais uma vez esse encontro e a importância da luta internacional dos trabalhadores e das trabalhadoras contra o capitalismo e contra os planos de ajuste fiscal. Gracias, compañeros de la Lucha Socialista de Brasil. Ahora nos va a hablar el compañero Joaquín Araneda, del Movimiento Anticapitalista Chile. Joaquín. Hola. Joaquín, ¿me escuchás? Ahí va. Ahí sí. Bueno, Joaco, antes de que empieces, le aviso que se vaya preparando el compañero Gerson, David Reyes, de Impulso Socialista de Colombia. Listo, Joaco, tenés la palabra. Bien. Hola, compañeras, compañeros. Solo un punto a recalcar a base de los informes que se han venido presentando. A nivel global se presentan situaciones similares, procesos de alzas sociales para dar freno a la intentona del capitalismo mundial. Es frente a ese desarrollo de la lucha de clase es que sacamos una lección imprescindible de nuestra historia reciente en el país. Ya escuchamos en el informe de Maura, previamente, a nombre del movimiento anticapitalista, que planteó toda esa acumulación de experiencia que se desarrolló en plena rebelión, asamblea, enfrentamiento directo contra la fuerza represiva y la masividad radical de las calles, hizo falta una organización capaz de romper con toda la institucionalidad y poner en pie una nueva, desde abajo y democrática, a partir de la movilización social permanente que se estaba desarrollando en ese momento. En aquella reflexión concluimos la necesaria tarea que tenemos que poner en pie y construir e impulsar mundialmente una alternativa revolucionaria, partidos llenos de voluntad para promover un programa de ruptura socialista, feminista e internacionalista. Porque, pese al proceso de la rebelión chilena, al no estar presente esa alternativa a la cual apostamos en este encuentro, los partidos del régimen pudieron pactar. Y de esa forma, la derecha, poniendo sus condiciones, y atrás de ello, el Partido Comunista, el Frente Amplio y la oposición diluida en defensa de la institucionalidad burguesa, es que tenemos las consecuencias actuales, ¿no? Un criminal, un violador de derechos humanos en el poder a cargo de la crisis de la pandemia. Es por eso que es una reflexión y una conclusión central que sacamos en el país. Porque hoy, en plena crisis capitalista y el desarrollo de la pandemia, además, con toda la experiencia acumulada previamente, en el mundo, al igual que en nuestro país, se hace sentido común la reorganización de toda esta institucionalidad
para defender demandas y derechos fundamentales como la vida, el trabajo, la salud, la educación, los cuidados. Y ese programa de necesidades, de enfrentamiento, de emergencia, necesariamente chocará con los intereses del capital. Y en ese sentido, volvemos a saludar este encuentro, porque de esta forma podemos salir fortalecidos en la construcción de los partidos revolucionarios que hacen falta para impulsar un programa socialista para que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores y trabajadoras del mundo. Así que, muy felices y del movimiento anticapitalista, nos ponemos a total disposición a seguir forjando esta alternativa a nivel mundial. Así que, muchas gracias, camaradas, y hasta siempre, hasta el socialismo. Que así sea, Juaco. Muchas gracias por tu testimonio. Bueno, ahora le toca al compañero Gerson, de Colombia. Gerson, ¿me estás escuchando? Se va preparando también, volvemos a Europa, con la compañera Flor Salgueiros, de la organización SOL, de España. Gerson, ¿me escuchás? Sí, hola, Jessy, ¿cómo estás? Sí, sí, sí te escucho. Feliz. Habilita tu cámara si quieres. Ahí listo, va, perfecto. Bueno, pues primero saludar el espacio, la labor tan importante que se tomó la coordinación de la LIS, de poder articular todos los procesos y los proyectos de partido que han venido surgiendo a nivel mundial, y principalmente pues tener en cuenta que hoy la vanguardia juvenil necesitaba estos escenarios para articular todas las luchas y adquirir experiencia, que es muy importante en el momento político que estamos en la actualidad. Primero quisiéramos, como ya nuestra compañera anteriormente pues hizo una muy buena clarificación de nuestras condiciones en este país, pero para nosotros pues queremos hoy como tratar de hacer una síntesis y recoger una serie de tareas que evidenciamos de anteriores intervenciones y que son necesarias también proyectar en el marco de la lucha de clases en Colombia. Lo primero es que para nosotros, o la conclusión que hemos sacado de todo este proceso de lucha de los últimos 2 años, desde el paro estudiantil, que fue uno de los puntos más altos en el proceso de movilización del 2018, y con los que vinieron siguientemente, es que hoy el movimiento social en Colombia está atrasado en términos de pelea real debido a las direcciones que han tomado estos procesos de movimiento. Direcciones que han cristalizado experiencias de hace más de 30 años a través de la concepción de la revolución por etapas y la revolución en un solo país, que es básicamente el proyecto político que ha adquirido la izquierda en Colombia en su generalidad. Si bien hay matices en cada uno de los sectores, las principales direcciones del movimiento han adquirido esta concepción de revolución por etapas que las ha llevado a adoptar medidas de orientación al movimiento social en términos de políticas de conciliación de clase y contemporización con los intereses de la clase burguesa. Esto se materializa plenamente en que el movimiento social y principalmente la clase trabajadora en Colombia adoptó una dinámica a la defensiva en las tareas propias de lo que requerían frente a la avanzada de la precarización de los derechos en Colombia. Por eso hoy apenas el 5% de los y las trabajadoras en Colombia son sindicalizados, y las organizaciones juveniles, estudiantiles, feministas han caído en una dinámica de reducir todas sus luchas a peleas por reivindicaciones concretas, y han perdido ese foco que por lo menos había adquirido en los años 70 con la séptima papeleta, de tener políticas mayor y orientaciones más profundas en el marco de lo que es la lucha de clases. Nosotros hoy consideramos que la lucha que se ha venido desarrollando en el país, si bien no ha tenido grandes alcances como la tuvo la lucha chilena en Ecuador, lo que pasó en Francia, es un escenario y una oportunidad que permite poder generar una alternativa distinta que tenga una política mucho más radical y plantee una salida al sistema capitalista, que es el problema hoy, no solo en Colombia, sino en el mundo. Para eso consideramos y nos recogemos plenamente en la orientación o lo que se ha construido en materia internacional desde la LIS, que es construir un programa con incidencia de masas
que cristalice los intereses de los y las que salen hoy en las calles con una herramienta organizativa que es el partido, y hacia eso le estamos apuntando. Una tarea muy difícil en nuestro país, debido a que la política que adoptaron el Partido Comunista y estos sectores de hacer política a través de frentes amplios, de hacer política de conciliación de clases, reducir los programas revolucionarios como el caso de las FARC después del 2002, y todos estos procesos terminaron desligando o separando a la juventud de las construcciones partidarias y de las concepciones marxistas en términos revolucionarios. Y hoy esa es nuestra tarea. Nuestra tarea se enfrasca hoy en tener una política totalmente y ampliamente combativa contra la burocracia sindical, los partidos reformistas, que son la pata izquierda del gobierno hoy en el país. También tener una política férrea y combativa contra el escepticismo, el sectarismo, que hoy en el marco del auge de la lucha de clases en Colombia no creen que haya una oportunidad y que hay que esperar a que en algún momento hayan las condiciones para que podamos avanzar en un proyecto más radical. En esas dos vías, en eso debe enfroscarse nuestro programa y la LIS también debe adoptar una dinámica mucho más ofensiva en términos de que hoy hay una necesidad de que el marxismo revolucionario recupere su papel histórico en la lucha de clases y vuelva a ser la dirección hoy de las luchas a nivel mundial, que es una tarea compleja, pero que es necesario ponerla en ese panorama. Hoy la revolución es imposible hasta que se vuelve necesaria, como le nombraba el camarada Trotsky, y hacia allá es donde tiene que ir el camino de todos los proyectos que está hoy impulsando la LIS a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias a vos, Gerson. Bueno, y ahora, a continuación, sigue Flor Salgueiro, de la organización Sol, de España. Flor, si nos escuchás, empecé a encender la cámara. Y posterior a Flor, nos va a dirigir unas palabras a Marilis Acevedo, de Alternativa Anticapitalista de Nicaragua. Flor. Hola a todos, ¿se me escucha? Perfecto. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas y a todos. Un orgullo para todos los que integramos la Liga Internacional Socialista poder realizar este encuentro. Ahí me quedó la pantalla de Jessy en negro, pero no importa, ahora se cambiará. Yo poquitos temas para no hacerlo todavía más extenso, pero sí algunos debates sobre todo que fueron surgiendo, que fueron saliendo en el chat sobre todo, y que me parece que es necesario responder viviendo la realidad de aquí del Estado español. Uno de los debates que surgía y que me parece que surge en muchos lugares del mundo es el crecimiento de la extrema derecha como posición política, digamos, ¿no? Como partido político organizado. Y por lo menos aquí en el Estado español surge Vox como representante del ala ultraderecha y surge con representación parlamentaria en las últimas elecciones, a partir también de la polarización que surge a nivel mundial y de que no hay grandes expresiones a la izquierda organizadas en todo el territorio del Estado español, y de que Podemos, o Unidas Podemos, como se dice actualmente, ha decidido ser parte y conformar parte del gobierno burgués y el régimen del 78 junto con el PSOE, y ha demostrado en todas las medidas que fue tomando durante la pandemia toda su deserción de su primer programa que podría decirse progresista, pero que hoy sale a aplaudir, por ejemplo, las medidas del PSOE en materia de recortes de derechos, en materia de recortes de la sanidad pública, en materias, por ejemplo, esta semana una de las noticias fue que se iba a investigar los crímenes de lesa humanidad y la última dictadura, y la primera respuesta de Podemos fue que no había que investigarlo porque ya se sabía que había sucedido. Después tuvo que retroceder en su respuesta, pero no por parte de su programa, sino por parte también de la fuerza de la gente, digamos, ¿no? La gente salió a repudiarlo tanto en las calles como en las redes sociales, y Podemos por lo menos ahora dice que bueno, que no iba a hacer eso. Entonces nos parece que rescatar estos ejemplos es importante, y también que se entienda el crecimiento de lo que ha sucedido con Vox en el terreno del Estado español. Segundo y seguidamente, también rescatar y destacar la primera línea de la juventud en todas las luchas que se vienen dando.
quizás en la que más quedó demostrado eso o el mundo más lo vio fue en la primavera catalana, fue en octubre del año pasado cuando se conoció la tristemente sentencia a los líderes independentistas por parte del sistema judicial español, y quienes estuvieron en la primera línea protagonizaron barricadas, se enfrentaron a la policía, tiraron bombas molotov y durante noches y días fueron noticias, fueron los jóvenes catalanes, y no por, como antes lo decía creo que una de las compañeras, no por un tema de romanticismo, sino por un tema de no conseguir la independencia de Cataluña y que te nieguen o te repriman por ir a votar, a los jóvenes lo que hace es ver que no hay futuro. O sea, somos jóvenes, como decíamos antes, que no tenemos respuesta y no tenemos salida en un sistema que nos oprime y nos explota constantemente, que nos pide cada vez más títulos y más preparación para puestos de trabajo que no alcanzan para poder independizarnos, y que cuando nos independizamos, perdón, muchos de nosotras y de nosotros, acá es común el tener que compartir una vivienda, porque el pensar en irte a vivir solo es una utopía, no existe en el Estado español, y me parece que somos las y los jóvenes los que hemos tomado conciencia del rol que tenemos que protagonizar en las calles para enfrentar todas estas medidas de ajuste que vienen de años anteriores, pero que sobre todo golpean a las y los más jóvenes. Entonces nos parece que esta juventud catalana que salió a las calles en la primavera del año pasado y que también se demostró ahora en las últimas semanas con toda la lucha antirracista, con toda la lucha del Black Lives Matter, que fueron los jóvenes y las jóvenes las que ganaron las calles, y ahí sí, en todo el Estado español, una vez más contra el racismo, que aquí no solo es contra la comunidad negra, digamos, sino que acá es también contra toda la comunidad inmigrante. Recordemos todas las políticas racistas a todos los inmigrantes que intentan cruzar el Mediterráneo, digamos, ¿no? O sea, que los matan directamente en el Mediterráneo y que aplauden matarlos en el Mediterráneo muchos de los gobiernos. Entonces, nos parece que esa juventud es la que nosotros rescatamos, representamos, es la que creemos que en todo el mundo se está organizando para dar vuelta a todo, como bien decíamos cuando convocamos esta jornada, y es la que, bueno, desde aquí, desde el Estado español, también los invitamos y las invitamos a conocernos y a formar parte de Sol, porque claramente, más allá de la rebeldía de la juventud, lo que importa es estar organizados, organizadas y organizados para dar vuelta a todo, así que muchas gracias, celebramos este encuentro y esperamos que se repitan muchos más. Así será, Flor. Nos debemos el campamento, insisto con eso. Igual. Bueno, compañeros, ahora le toca el turno a la compañera Amarilis Acevedo, ¿sí? De Alternativa Anticapitalista de Nicaragua, y se prepara Alejandra Valdés de Alternativa Socialista de Paraguay. Amarilis. Amarili, ¿me escuchás? Está silenciada. Oh, ¿qué tal, Amarili? Hola, hola. Te pido, por favor, que respeten el tiempo acordado de la segunda ronda, ¿sí? Dale, vale. Vale. Buen día, compañeras. Me llamo Amarili Acevedo y nuevamente desde Alternativa Anticapitalista en Nicaragua reiteramos nuestra emoción de compartir este espacio y nuestro llamado a organizarnos. Secundamos primeramente el llamado de las compañeras del MST y Juntas y a la Izquierda Argentina a sumarnos a un diálogo y articulación internacional. El enemigo está organizado internacionalmente y por lo tanto internacional debe ser nuestra respuesta contra el capitalismo. En Nicaragua, en el actual contexto de COVID-19, se ha incrementado la violencia machista y estatal. La población nicaragüense está tomando, aún con todo esto, medidas de protección sanitaria y seguimos denunciando y protestando por las víctimas de la violencia. No nos faltan ni ganas ni fuerzas para darle vuelta a todo. Las respuestas ante las crisis han surgido desde la base. Aunque el gobierno de Ortega y de Murillo siguen convocando a sus militantes, actividades partidarias masivas y sosteniendo un discurso negacionista y de normalidad, tanto en sus bases como desde las instituciones del Estado, y aunque la empresa privada se lava las manos con las trabajadoras y los trabajadores,
la población organizó una plataforma en redes para construir estadísticas a partir de procesos de confirmación interno sistematizada en el Observatorio Ciudadano de COVID-19. 34 asociaciones médicas nicaragüenses se han organizado para contrarrestar la crisis y han llamado a cuarentena nacional voluntaria. Se creó un comité ciudadano en Camuapa para llevar insumos sanitarios al personal médico local y a la población. Así también, médicos y médicas han decidido hablar públicamente sobre las irregularidades que se evidencian dentro de los hospitales a pesar de los despidos masivos a razón de su libertad de protesta. Ni el gobierno dictatorial ni la oposición pro-burguesa han habilitado ninguna medida de protección especial para las niñas, niños y mujeres que están siendo víctimas de la violencia machista, que se ha agudizado aún más en este contexto. Más bien, han liberado a presos comunes antes de cumplir su condena, y la mayoría de estos fueron hombres que fueron encarcelados por cometer delitos sexuales. Y frente a este contexto, el colectivo feminista 8 de marzo han puesto a disposición líneas telefónicas para brindar asesoría a mujeres víctimas de la violencia machista. Se realizaron movilizaciones exigiendo justicia ante el caso de violación y femicidio de una niña en el departamento de Rivas. Y pese a la represión dictatorial, los colectivos feministas se movilizaron el 8 de marzo. Mujeres al frente contra todas las violencias, contra la represión policial y la tortura y contra el ajuste empresarial. Campesina, indígena, afro, mestiza, al frente de la lucha en Nicaragua, en los sistemas de salud, en la fábrica, en el campo, en la escuela y en los comercios. Estamos dispuestas desde nuestro feminismo a luchar contra el patriarcado y el capital. Vamos por todos, todos nuestros derechos, nada menos. Luchamos por nuestra vida, por nuestra salud y por nuestro bienestar. Desde Alternativa Anticapitalista impulsamos la creación de comités de emergencias para dar vuelta a este sistema que nos enferma, nos persigue, nos explota y nos mata. Asimismo, enviamos un mensaje de solidaridad al gremio médico. Sepan que la juventud nicaragüense no les dejamos solos. Les respaldamos y acompañaremos cuando decidan organizarse en una huelga nacional. Y ustedes, camaradas, en este encuentro internacional, acompáñennos en una campaña internacional por el gremio médico nicaragüense y sus expresiones organizativas. Queremos vivos a quienes trabajan para mantenernos vivos. Construyamos alternativas anticapitalistas. Sigamos militando el internacionalismo. Gracias. Gracias a vos, Amarilis. Bueno, y ahora le habla Alejandra Valdés de Alternativa Socialista Paraguay y se va preparando a continuación Baris Deniz del CEP de Turquía. Hola compañeros, primero quiero celebrar este espacio inmenso y súper rico en que se generó. Me encuentro súper feliz de formar parte de la LIS y agradezco el trabajo de cada uno y una que está haciendo. Y quisiera aportar un breve recuento histórico como para entender a lo que nos estamos enfrentando hoy en día en Paraguay. Las juventudes paraguayas y las mujeres han protagonizado luchas de importante magnitud y son el motor que viene revitalizando y dando contenido y dinámica a la lucha de la clase trabajadora. Y desde el 2008, con el ascenso del progresismo paraguayo, representó un quiebre en el orden del régimen bipartidista. Y luego, tras su golpe, o sea, si se le hizo un golpe de Estado a Lugo, a los 3 años de su gobierno, asciende el narcogobierno de Cartes. Ahí es donde principalmente los sectores estudiantiles protagonizaron luchas importantes que dejaron una conciencia colectiva. Por ejemplo, se hicieron tomas inmensas de colegios que derrocaron hasta a ministros y ministras de educación. En el mismo contexto existían ocupaciones de tierras por campesinos y luchas de trabajadores. Además, también desde 2017 hubo un boom de las marchas y huelgas feministas que surgieron muy fuerte y con muchísima adhesión. En esa cúspide del periodo más agitado,
llega la quema del Congreso de la Nación ante un intento de reelección de este expresidente Cartes. En medio de una masiva y enérgica manifestación que frenó dicho intento, aunque se ocurrió el asesinato de un joven militante del Partido Liberal a manos de la policía al entrar en esa jornada en el local del Partido Liberal a disparar. Hasta hoy la izquierda nacional, estalinista y maoísta llaman aquella ocasión como que fue un propio plan de la burguesía que quemaran el Congreso, y por eso ellos no salieron a disputar la dirección de las masas. Aún bajo las direcciones de los partidos de oposición y de sectores independientes radicalizados, esta situación revitalizó bastante al movimiento sindical, que en el 2018 tuvieron luchas importantes y se tuvieron avances como el haber frenado el intento de tocar el dinero de los jubilados libremente para garantizar los pagos de los intereses de deuda. En el 2018, Mario Abdo, el actual presidente, que es el hijo del secretario general de Alfredo Stroessner, que fue el dictador de Paraguay, que gobernó desde los 60 hasta finales de los 80, gana las elecciones con un 3% de diferencia. Y existían evidencias de fraude. La oposición liberal y progresistas llaman a desmovilizar y arreglan todo por lo bajo. Ya en el gobierno de Mario Abdo, en 2018, estudiantes universitarios, partidos y sindicatos, el 15 de agosto, se marcha por primera vez de manera numerosa contra la asunción del presidente. Y se marca de entrada el periodo polarizado que se continuaba ya desde el gobierno de Cartes. En febrero de 2019 se hace una rebelión en Ciudad del Este, que es la ciudad más importante de Paraguay en el sentido comercial. Se derroca el gobierno municipal que se estaba instalado ya desde hace 15 años, que es históricamente colorado, ¿verdad? Y se llama elecciones, gana una lista independiente en alianza con la oposición progresista y liberal. Después, como ya expuso el compañero Nicolás, el presidente Mario Abdo ganó mucha desaprobación y fuertes movilizaciones en todo el territorio se desatan. Mario Abdo estuvo a punto de ser destituido, principalmente a raíz del acuerdo secreto de Itaipú, pero Mario Abdo es salvado por Cartes, por Trump, por Bolsonaro. Y bueno, los jóvenes fuimos protagonistas en todo este periodo. La corriente de movilizaciones antigubernamentales y contra las medidas antipopulares del capitalismo paraguayo ha empujado a que cientos de jóvenes no solo salgan a las calles, sino que avancen a ser activos militantes entre nosotros mismos. Las direcciones más fuertes son los partidos de oposición, son los que se mostraron más organizados frente a los jóvenes activistas, quienes en su mayoría aún están haciendo experiencias en las filas del progresismo. La izquierda nacional tiene la contradicción de que casi nunca salir identificados como partido ante las revueltas espontáneas. No quieren disputar ni ganar nuevo activismo. Su programa no pasa de ser bolivariano. Entonces, ante esta falta de experiencia de agrupaciones revolucionarias, no se imponen para mostrarse como un polo atractivo. Nosotros, como nombramos más arriba, seguimos avanzando, y en general hay muchísimo por construir y ganas sobran. Y si el gobierno de los empresarios es incapaz de cuidar al pueblo, entonces que gobiernen los trabajadores. Gracias por su atención y disculpen si me demoré un poco. Está bien, Ale, muchas gracias. Bueno, nos dirige ahora la palabra Baris Deniz, del CEP de Turquía, y se prepara Verónica O'Kelly, de Alternativa Socialista de Brasil. Baris. Hi. Hola. Wait a second, I can't see myself really right now. Revolutionary greetings from Turkey. Saludos revolucionarios desde Turquía. Quiero mencionar. Okay.
revolutionary greetings from Turkey. Saludos revolucionarios desde Turquía. Quiero mencionar un poco sobre la situación de Medio Oriente y África. En todos lados donde el imperialismo golpea, miles están sufriendo por las acciones del imperialismo. After the 2008 crisis, uprisings started, después de la crisis del 2008, en el Medio Oriente y el Norte de África, en Egipto con el gobierno de Mubarak y las excelentes rebeliones que se levantaron ahí, el imperialismo presente hizo uso de grupos islamistas. On March 8, Working Women's Day, the growing actions continued with the solution within the army. A pesar de todas estas acciones imperialistas, las personas siguen organizándose y dando una gran pelea en las calles por los derechos democráticos. Una vez más, el imperialismo sigue atacando a Irak. Y la gente en Irak sigue luchando contra el imperialismo iraní, pero también contra el imperialismo estadounidense. Además, used barbaric methods, the actions continued massively. Estos regímenes siguen utilizando métodos de barbarie para frenar la movilización en estos países. Además, el pueblo kurdo se sigue levantando como lo ha hecho durante las últimas décadas contra la opresión una y otra vez. Porque la única salida a estas formas de opresión es la revolución socialista. Ante el imperialismo que muestra lo peor también del sistema capitalista. En Medio Oriente, ahora la responsabilidad de hacer la revolución en Medio Oeste, en Medio Oriente, perdón, y África está sobre nosotros. Desde la perspectiva de los líderes y lideresas revolucionarias, es más fuerte que nunca. Por estas razones, debemos crear la unión de todos los revolucionarios en esta corriente internacional que pueda salvar a la humanidad del yugo imperialista. La única salida para la explotación de Medio Oriente y África es pelear por el socialismo, incluso para la liberación de los movimientos de mujeres. To forget this. A region with democratic rights and freedoms and free from exploiters and oppressors is only possible with permanent revolution program. I want to end my. La lucha internacional contra los opresores y contra los imperialistas solo se puede hacer con un programa político socialista internacional. Viva la Revolución de Medio Oriente y África, viva la Liga Internacional Socialista, gracias a todos. Gracias, Baris. Bueno, ahora nos habla Verónica O'Kelly de Alternativa Socialista Brasil. Vero,
¿Me escuchás? Te pido por favor que respetes los tiempos, así vamos con las últimas intervenciones y luego el cierre. Perfecto. Hola compañeros, compañeras, compañeres. Mi intervención, mezclo los idiomas, mi intervención va a ser muy, muy cortita. Los compañeros que hablaron antes fueron muy claros, la situación, explicando y expresando la situación de Brasil. El pueblo brasilero se despertó, escribimos en una nota, y la verdad es que es muy emocionante ver cómo el miliciano xenófobo, machista, racista de Bolsonaro está a punto de caer. Y la gran pregunta que nos hacemos y que se hacen todos, que se hace todo el mundo, es ¿por qué no cae? Bueno, una vez más, la razón está en las direcciones. El PT, sobre todo, que dirige gran parte de las direcciones sindicales y las principales centrales sindicales, bueno, apuesta a la salida electoral. Entonces, esa es una de las razones principales, y por eso, hoy más que nunca, es tan necesario poner en pie una alternativa política de los trabajadores, de las trabajadoras, feminista, anticapitalista, ecosocialista y realmente socialista, ¿no? Desde Alternativa Socialista, entonces, les enviamos un saludo muy grande y saludamos este evento, y esperamos que tenga continuidad y que seguramente la tendrá en las próximas acciones. Abrazo. Muchas gracias, Vero. Bueno, compañeras, compañeros, antes de ir al cierre, queremos pasar el audio de una compañera, Chaya Ahmed, del Sahara Occidental. La compañera estuvo participando de encuentro internacional y por problemas de conectividad, no pudo intervenir, por eso vamos a pasar un audio. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Hola, igual, también hace
El testimonio de la compañera Chaya. Ahora vamos a ir al cierre de este encuentro internacional socialista que rompe todo el tipo de expectativas. Vamos a empezar el cierre. Hola. Buenas. Hola, hola. Vamos al cierre. Ahí se escucha nuevamente. Bueno, algunos problemas técnicos. Como les decía, ahora vamos a ir al cierre de este encuentro internacional de jóvenes. Ahora vamos a escuchar al compañero Jordan Humphries, de Alternativa Socialista de Australia. ¿Jordan, lo escuchás? Hi, comrades. I'll keep it short. Really excellent conference, and people have raised a lot of different issues. Camaradas, realmente ha sido una conferencia súper exitosa, y ha sido muy interesante escuchar las realidades y situaciones diversas de los distintos países que han participado hoy. Así que quiero hacer un resumen con algunas ideas generales. De todos los cambios radicales que estamos viviendo en este momento y que van a tener consecuencias enormes en los próximos años o décadas. Los cambios que estamos viendo seguramente van a producir un cambio bastante dramático en la situación global. Es muy emocionante poder ver y tener la oportunidad de participar en todos estos procesos de revolución a nivel mundial. Es muy importante reconocer y así crecen las ideas revolucionarias, tales como nos lo enseña la historia en este tipo de situaciones. Van a crecer un montón de ideas diferentes. Va a haber un periodo de pensamiento crítico y de visiones críticas al sistema. Entonces es nuestra responsabilidad llevar adelante esas políticas revolucionarias, de llevar esa perspectiva revolucionaria. Y
también emergen los reformismos, incluso los de izquierda. Esta situación es única en la crisis del capitalismo del siglo XXI, pero mientras nosotros nos dirijamos con direcciones radicales hacia la clase obrera y les expliquemos cómo el sistema se basa en nuestra fuerza laboral, se podrá poner en debate el rol del capitalismo. Espero que podamos hablar pronto juntos y podamos construir unas direcciones internacionalistas y socialistas en nuestros países. Gracias. Gracias, Jordan. Bueno, ahora convocamos a Emrekan Konjali del CEP de Turquía. Emrekan. Vamos. Hola, camaradas. Quisiera agradecer a todas las personas que contribuyeron en esta conferencia. Y para finalizar, tengo un par de cosas que decir. Todos sabemos que el capitalismo está en una crisis bastante fuerte. Y si no nos organizamos por dar vuelta esta crisis, por dar vuelta a este sistema, la crisis nos va a golpear más fuerte. El capitalismo ya tuvo otras crisis. Por ejemplo, la crisis del 2008 todavía sigue en varios continentes y no pueden encontrar una solución efectiva a esa crisis. Sin embargo, esta crisis significó más pobreza y más hambre para nosotros. Aquí en Turquía tenemos las juventudes grandes responsabilidades sobre la lucha revolucionaria. Necesitamos que nuestras luchas continúen con la misma devoción para poder cambiarlo. La juventud debe tener la capacidad de tomar ventaja de la crisis actual del sistema. Es exactamente lo que tenemos que hacer. Luchar en todas las áreas contra el capitalismo, luchar hasta derribarlo. Esta batalla incluye cultura también, en el rol del arte para eso. Así que seguiremos construyendo con las generaciones más jóvenes en contra de esta crisis del sistema capitalista para dar una pelea por el socialismo. Tenemos suficiente energía para dirigir el poder de las masas a favor de las personas oprimidas, de las personas explotadas y sobre todo los sectores más desposeídos en todo el mundo. Que viva la lucha internacional socialista. Bueno, gracias, Emrekan. Ahora es el turno de Awiskar. Awais Karni, de la lucha de Pakistán. Thank you, comrades. Muchísimas gracias, camaradas. ¿Estoy escuchando? ¿Me escuchan? Hola.
all the comrades that have been said, there are many questions raised. Adhiero a lo que han dicho nuestros compañeros, que sí, en los tiempos que vienen, espero tengamos conferencias sobre temas específicos, así podríamos tener un entendimiento básico de todo lo que está sucediendo. En estos años hemos visto muchos golpes al capitalismo, muchísimas crisis económicas que hemos atravesado, guerras del imperialismo, aquí en Pakistán, en Irán, en Siria, en Yemen, pero también atestiguamos el populismo de izquierda, especialmente en Europa. Hemos visto al populismo de izquierda en Europa y eso nos asegura de que no hay un capitalismo más humano. Y lo único que provoca este capitalismo son crisis más profundas. En esta situación hemos visto que lo que sucede aquí en el mundo, los estudiantes, la juventud, los trabajadores, el movimiento feminista, todos estos movimientos contra la explotación. Pero uno de los camaradas de Turquía comentó sobre una de las citas de León Trotsky. Que construyamos esa herramienta que expone al sistema capitalista, construyamos esa herramienta que puede llevar a la revolución socialista, construyamos esa herramienta internacional, construyamos la Liga Internacional Socialista, que viva la lucha, que viva la revolución. Muchísimas gracias. Gracias, Aweis. Y ahora, para finalizar, Mariano Rosas, dirigente nacional de la Juventud Socialista del MST Argentina. Bueno, realmente creo que fue un debate riquísimo, que fue un verdadero evento internacionalista, de luchadores, de militantes, de activistas, de constructores de organización. Creo que ha sido un verdadero éxito este encuentro internacional. Y creo que la riqueza de un debate que refleja desde Australia hasta el Medio Oriente, desde Estados Unidos hasta Chile, con Europa del Este, donde hizo desastres el estalinismo y ahora nuestros camaradas se enfrentan esa falsa democracia imperialista, y bueno, y es un orgullo Ucrania y son un orgullo todos nuestros camaradas del Este, constituyen un punto de partida muy auspicioso y que abren una perspectiva para el desarrollo de la LIS y de su trabajo y su organización en la vanguardia de la juventud estudiantil y trabajadora muy, muy importante. Creo que encarar un debate de estas características, con esta unidad política, con este nivel de acuerdos, con coincidencias tan profundas, por un lado en el análisis de la magnitud de la crisis, de su carácter, de su naturaleza, pero también de las tareas y de la perspectiva del nuevo momento en el que estamos entrando, de alta polarización, como decían los compañeros de Pakistán, donde hay más derecha, pero al mismo tiempo hay muchas más oportunidades para los socialistas, como bien marcaban los compañeros de Turquía y el compañero Jordan de Australia. Porque el capitalismo está mostrando que no puede asegurar nada, y por lo tanto, sobre la base de la crisis de lo viejo, bueno, se abre un espacio grande para las ideas socialistas, para que vayan ganando peso y fuerza, sobre todo en un sector donde, bueno, la burguesía, el capitalismo, el imperialismo, su explotación, su opresión, pega
con especial virulencia, como es en la juventud. Y entonces, creo que si como discutimos, la juventud está siendo vanguardia en las rebeliones, vanguardia en las revoluciones, lo tiene que ser también en la organización militante, en la organización política, en dar ese paso fundamental en que nuestras organizaciones crezcan. Y me parece a mí, y creo que reflejo de alguna manera el espíritu que atravesó este encuentro, como toda reunión de militantes, como toda reunión de revolucionarios, de luchadores, tenemos que encarar algunas tareas prácticas para el tiempo que se viene, para los días que se vienen, y creo que desde ese punto de vista la reunión ha contribuido a presentar una serie de ejes que bueno, demuestran que hay muchos puntos en común en la juventud a escala internacional. Por eso, seguramente en una reunión de trabajo que tendremos en los próximos días con las organizaciones de la LIS, con las organizaciones que impulsamos este encuentro, podremos bueno, ir encarando y bajando a tierra, concretando algunas de las conclusiones generales y puntos de acuerdo que han surgido en esta reunión. Creo que hay puntos muy fuertes que tienen que ver con la lucha contra la precarización, la lucha estudiantil en defensa de la educación pública y de su propia organización democrática, el racismo, el apoyo a las luchas obreras y populares, en defensa de la naturaleza, contra todas las opresiones. Bueno, y seguramente eso se terminará trasladando a campañas y actividades internacionalistas para irnos fortaleciendo en cada país y de esa forma fortalecer nuestra corriente internacional, la Liga Internacional Socialista. Creo que una reunión de esta envergadura, de esta magnitud, con los acuerdos que se han expresado, plantea condiciones para avanzar más que en una declaración, en un verdadero manifiesto, un manifiesto de los jóvenes socialistas que luchan por determinadas banderas y determinadas causas para efectivamente cambiar el mundo de base. Y seguramente también, como planteaba sobre el final el compañero de Pakistán, Aways, este encuentro exitoso, que deja una enorme motivación e incentivo, nos va a plantear nuevos encuentros, nuevos eventos para el próximo periodo, también impulsados por la Liga Internacional Socialista. Yo me acordaba de una frase de Lenin que decía que las revoluciones eran como la fiesta de los explotados. Bueno, yo creo que este encuentro de jóvenes socialistas fue una verdadera fiesta del internacionalismo militante, el internacionalismo que construye organización, el internacionalismo que está presente en la lucha de clases, en la lucha de la juventud, y por eso creo que ha sido un éxito de punta a punta. Así que bueno, saludarlos a todos y a todas, bueno, y decir que viva la Liga Internacional Socialista y que viva la juventud internacionalista. Vamos a pedir, antes de despedirnos, vamos a pedirles a todos los camaradas que enciendan sus cámaras, sus videos, para hacer una foto final, que todos los panelistas enciendan sus cámaras, así podemos hacer una foto que refleje toda la diversidad internacionalista que atravesó este evento. ¿No? Los compañeros de Nicaragua, compañeros de Australia, de Turquía, de Paraguay, bueno. Ahí estamos. Bueno, camaradas, saludos para todos. ¡Viva la LIS!